Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Buenos días, buenos días. Feliz fiesta de la Inmaculada Concepción, quien causa tanta alegría, la Concepción de María. Hoy, jueves 8 de diciembre, nos vestimos de azul porque es el color de la Virgen y porque celebramos esta fiesta donde ella fue concebida sin pecado. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros, por disfrutar de este programa Alegre de la Mañana que preparamos con tanto cariño para todos ustedes. Vamos a pasar a la frase de este día para dar inicio con toda la energía posible. Ya que celebramos la Inmaculada Concepción de María, por tu Inmaculada Concepción, oh Virgen María, haz puro mi cuerpo y santa el alma mía. Me parece una perfecta ocasión para que encomendemos a la Inmaculada Concepción de María todas esas necesidades e intenciones que nuestro corazón necesita, sobre todo la inmensa gracia de la pureza, para que así como ella, nosotros también podamos ser puros y mansos de corazón. Porque ella definitivamente que es el mejor ejemplo. Ella fue humilde, ella es una esclava del Señor. Por eso es que Dios la eligió para ser la madre de su Hijo. Bueno, y en este momento ya Marco Cáliz está listo en la cabina de su Yapa FM Estéreo para irnos a Un Día a la Vez. Morning. Buenos días. Desde hoy me llamo Marcio, ¿verdad? Entonces, Marcio me dijeron de ahí de controles. Entonces yo dije, Marcio, ¿estás listo? Yo no veo a Marcio aquí. Saludos acá, mi lortos. Entonces, bienvenida, bienvenida, bueno, Lucía. ¿Y qué me hizo a Jimmy? Mira, estamos hoy solitos los dos porque sí, no sé qué esos pasa. Esos acompañantes aquí, que tenemos. Yo creo que estos dos están juntos. Sí, pero le damos la bienvenida porque Jimmy ya vino. Bueno, ya. ¡Bueno! ¡Buenos días, Marco! ¡Buenos días, Lucía! ¿Qué tal está? Gracias. Qué guapa que anda Lucía hoy. Sí, 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 claro. Sí. Anda hoy. Muy, muy linda. Inmaculada y dije que me iba a vestir de exacto, azul hoy. Exacto, muy bien, guapísima anda la luz. Gracias. Y hoy, Jimmy, ya ese suéter, quiero que ese suéter sea como nuestra amistad de junto, porque se sostiene bastante fuerte. ¿Le gusta? Buenos días, Jimmy, ¿cómo está? Buenos días, ¿todo bien? ¿Le gusta este suéter? No. Fíjese que, no, y le voy a comentar, este ajá, suéter está bien bonito, la verdad es que sí cubre el frío, porque traía frío en la mañana, y este llega gracias a Mendel, fíjese. Ah, bueno. Déjeme contarle que esto llega gracias a Mendel, igual este pantaloncito que me lo puse y yo dije, lo voy a combinar con una camisita blanca, camisa de botones y bueno, aquí ya estamos, Marco, si quiere está la orden. Excelente, bueno, no, mejor cómpreme uno. No, y le vamos a conseguir uno, ¿quién dije que no? Vaya. Vaya, no, mire, excelente. ¿Le no, parece? Yo, mire, lo que me gusta esto es que vea los códigos. Ahí parece profesor, fíjese del cual. Puro profesor, de va. De la U. No, yo estaba viéndome en el espejo y dije, puro oficinista, dije no, yo. No, puro profesor. O sea, ya viste en los profesores. Lo único espéreme, que se tendría que ser de otro color. Avísenme en casita que están viendo si ando bien el cuello. Si no, así, no anda no mal. Así, detrás, papá. O, ahí está. ¿Así es? No. Así como Drácula. No, así, no, ¿verdad? No, porque... Bueno, bonito, ¿eh? No voy a decir nada porque si no me van a decir Marcio, me van a decir y no, yo no me llamo Marcio. Gracias a Mendels. Ando vestido yo. También mi sí, vestido es de Mendels. No, ¿su vestido también, Lucía? No, por supuesto. Es que anda guapísimo. Muy, muy bonito. Guapísimo, sí, sí, sí. Hay cosas muy bonitas, así que les invitamos a que visiten todas las sucursales. Sí, así que visiten las 17 sucursales de Mendels a nivel nacional. Asimismo, usted puede entrar a tiendasmendels.com y ahí se va a dar cuenta de todas las promociones que tienen en el departamento de mujeres, caballeros, niños y en el departamento de hogar. Así que ya están invitados ustedes. Vayan a Mendels. Marco, lo invito a que vaya a Mendels también. Uh-huh.
para poder encontrar un buen suétercito. Hay de todas las tallas. Excelente. No, yo hoy la chumpa que ando es gracias a Papi Gaby. Saludos. Papi Gaby. Gracias. Papi, a vos podrías ser mi papá. ¡Bravo! ¡Feliz Día de la Inmaculada! No les escucha, no les escucha todavía. Están poniendo la gritería ahorita. La gritería de Oscar viene. Oscar, no, tienes que pasar por el confesionario, por favor. Sí. Es que sabe que estaba buscando. ¿Sí? No venía mi teléfono. No lo hay, anda sin teléfono. No ando sin teléfono. Le llamo, Oscar. Escriban. ¿Ya lo llamaron? No lo dejo en el taxi. Hablando en silencioso. No, lo dejo en la casa. En la casa, qué belleza. Oh. Sí. Bueno, vamos a ir rápidamente con los videos, compañeros, porque ustedes tienen que estar atentos a lo que va a ocurrir hoy, esta mañana. Claro, será claro. Un acto muy especial, así que atentos. Es de conocer esa casa, ¿va? Sí, tienen que conocerla, así que atentos a lo que va a suceder esta mañana. Rápidamente, vamos con los videos que tenemos para hoy. Mire, esto se llama valor. Un perrito espantó, un cocodrilo. Mira, mira ese, mire ese otro, mire. Y ese otro, mire. ¿Qué le parece? Uy. Y ese otro, ya veré ese otro. Los osos. Que así fueran Lorenzo. Ah, mire. Que así fueran Lorenzo, Bella y Luke. Ay, si viera a Luke que quiere pelear con perros grandes. Y yo todo chiquito. No, es que mire, ve qué valor va. La paquita. La pacuela. La pacuela. ¡Vaya hombre! Mire, ve, ese es otro oso. Ajá. Pasate, mire, metete a ver qué te va. Ah, va para afuera. Hay perros que son así realmente muy valientes. No les importa el tamaño de la otra persona. Hablando de perritos, hay que evitar la pólvora. Sí, por favor, porque se ponen nerviosos. Sí, y pobrecito mi perrito Luke. Paros. Le afecta mucho. Sí, sufren paros y muchos perritos se mueren. Pues vamos a ver el siguiente video. Porque tenemos que estar atentos a lo que va a ocurrir este día desde la aldea de Suyapa. Mire, es un pato, ¿eh? Una piedra invisible a un perro. Mire, mire esas tortugas, vele. Le vale esa tortuga. La tortuga ninja. Mbappé la llevó. Mire. Ok, vamos a ver el siguiente video, compañeros. Eso se llama valor. Mire. Mire las reacciones. Vea las reacciones. Esta quiero ver. Muy bien, ahí está. El otro día más. Eso me pasa a mí como cuando veo que una fila está más cortita pero no avanza. No avanza, mire. Pero me pasa, pero veo la cola que está más grande y se avanza. Mire, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Muy bien, ahí está. El otro día más. Reacciones que nos pasan a veces, Jimmy, cuando, como dice usted, vemos la fila más corta y resulta que la otra avanza más rápido, la que estaba más larga. Sí. Ahí está. Bueno, excelentísimo. Vamos a ver el siguiente video a continuación, compañero. Ya no quiero nada. Ya no quiero nada. Vamos a ver el siguiente, mire. Mire, ahí está Jimmy queriendo salir de un restaurante de comida rápida. Usted ve que ahí está el cartel de que Ale, está... Espéreme. No, es que ahí está, mire, chanchada. Le voy a comentar. Ajá, y esto es verdad. Ya le pasó. Yo tengo un problema con esas puertas. Es que no lee. Es que no lee usted. Sí, no, pero es que me entra como una confusión. Confucio entra, pues. El padre de la confusión es Confucio. Sí, exacto. No, me entra una confusión y quedo. Empuje. Entonces, ¿qué hago? Queda como es el niño. Vaya, pues, pasemos al siguiente video. Mire, ve. Pobrecito, él quiere. Dame baleada. No quiero. No le quiere dar. Dame baleada. Cuando le pone la mordida. ¡Ah! Dame baleada. Pobrecito. ¿Cómo le van a gustar las baleadas? ¿Cómo le hace eso al niño? Mire. Qué malo ahí, mi. Qué malo, sí. No, ve que a veces uno de padre, uno de tío a veces vacila a los niños. Sí, hombre. Sin saber que quiere sus sentimientos. Mire, mira a la niña, Mire. Qué malo. Qué malo. Creo que hay uno más todavía por ahí para compartir. Ahí está. Bueno, ahí estamos viendo las reacciones de los niños. Los niños en todo. Mire. Sí. Ok, creo que hay un video más para compartir. Si no, compañeros, vamos con ustedes. Ah, mire, estos son los mejores fails. Oscar. Ahorita que estamos en tiempos de mundial. Sí, tiempos de mundial. Oscar. Penal. Oscar. Penal, cárcel y extorsión. Mire, ese me gusta, mire.
¡Guas! ¡Chequeo! ¡Chequeo! ¡Qué golazo, Richarlison! No, 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 no. Es que para qué se ponen para eso. Se ponen a loquear. En cámara. Pero ¿tiene pelota? No, Oscar. Uy, no, qué miedo, se nos desarme el muchacho. Ese es un clásico. Sí. Lo hemos visto. Ey, una. Una. Ey. Dos. ¡Suera! Quebró el tele. Tele. No hagas eso, no, papá, frente al tele. Frente al tele, no. Bueno. Mire, Camila, querida señorita Camila Ortez. Sí. Yo gané un mundial de dominadas. De dominadas. Si usted no recuerda, ¿verdad? Sí. Yo gané un mundial de dominadas. ¿Y sabe qué? Voy a ganar el mundialito de madera. Vaya. Y oye, hay juegos en el mundialito de madera. Lo firmo, lo sello. Compañeros, hoy es decisivo esta fecha porque... Vamos a las... Podría decirse que son los cuartos de final, ¿no? Uh-huh. Sí, son los cuartos de final del Mundialito de Madera este día. Partidos emocionantes los que vamos a vivir. No hay partidos. Adivine contra quién le toca a Oscar Cerrato. No tenemos ahí el horario, Cami. Adivine con quién le toca a Oscar Cerrato. Les puedo decir que empieza con L y no es Lucía. Y termina con Ilian. Exacto. ¡Wow! Bueno, partido, ¿eh? Sí, no, Lilian... No. Kylian Mbappé. ¿Qué pasa? ¿Tiene mensaje, Jimmy? Sí, tiene mensajitos. Dice, buenos días. Saludo a Reina Francisca desde Yarumela. Hermoso programa lleno de alegría y nos ayuda en el crecimiento espiritual. Saludos. Hasta muchas Yarumela, gracias. La Paz. También. No, y pendiente hoy de su Yapa Medios en todas las plataformas porque tenemos gran cartelera hoy. Gran cartelera, realmente, sí. Así que... Que es un gran día. Es un gran día. Hoy es un gran día, obviamente, es el Día de la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Ahora muchas cosas por hacer. Sí. Como les digo, ustedes tienen que estar pendientes porque en breve tendremos un contacto especial porque se va a hacer un reconocimiento, Oscar, que yo creo que hay muchas personas que quizás la han visto el sitio, pero que no saben. Sí, es cierto. Sí. Así que es muy hermoso lo que va a suceder. Recordarles que hoy termina también la exposición Belleza sin Mancilla en Gracia Concebida. Okay. Tiene la oportunidad de venir a la Basílica de Suyapa hasta las 6 de la tarde, más o menos. Y también hoy es un día de visitar alguna iglesia mariana, algún santuario mariano, en especial dedicado a la Inmaculada Concepción. Tendremos también hoy detalles especiales en Notifides porque se realizará una Eucaristía, atención a la gente del Tórax, en la capilla del Hospital del Tórax, del Instituto Cardiopulmonar El Tórax, que está dedicada a la Inmaculada Concepción. A la Inmaculada Concepción. Así que qué bonito. Que ojo, hace unos meses, no sé ahorita cómo está, estaba ocupada para cuidados de COVID-19. Sí. Se había habilitado, pero seguramente ya... Vamos a averiguar, fíjese, Oscar. No, sí. Ya está confirmada. Está confirmada la Eucaristía. Está confirmada la Eucaristía. Sí, está confirmada. Así que la gente que está en el Tórax, quizá enfermos o quizá... que va para el Tórax o que vive cerca, pues puede ir también a hacer ese apostolado en esta Eucaristía en Inmaculada Concepción. Pero puede visitar Cantarranas. Sí, puede visitarlo, es correcto. Además del lugar turístico, está la Inmaculada Concepción en Comayagüela. Vamos a estudio, Camila. Gracias, Oscar, y gracias, Marco, por esa información que nos han brindado, porque es importante esta celebración de la Inmaculada Concepción de María. Un dogma demasiado lindo que nosotros debemos comprender, nosotros debemos incluso, ¿por qué no?, estudiar y reflexionar. La Virgen María en la espera, la Virgen María con esas dos estrellas, con la luna bajo sus pies, así como lo dice el Apocalipsis. El Apocalipsis en el capítulo 12. También les invito a que hoy, si pueden asistir a la Santa Eucaristía, que lo hagan, que lo intenten, que lo busquen, porque se trata también de una fiesta de precepto. Ya saben que son aquellas pues solemnidades o fiestas especiales que la Iglesia nos invita, que de manera obligatoria tenemos que asistir. Hoy también Rosario Mundial de Mujeres. Rosario Mundial de las Mujeres a las 5:30 de la tarde. Sí. Hay muchas oportunidades este día para acercarnos a la Virgen María, para poderle pedir esa gracia de ser puros y también de poder imitarla. Si usted es dama y quiere sumarse, también puede sumarse desde su casa. Si no puede acercarse a un lugar donde pueden hacer este Santo Rosario, hágalo desde su casa, desde su cama, desde su habitación, desde su sala. Entonces no importa desde dónde lo haga, lo importante es que usted se sume. Hay que orar por la paz, hay que orar por la vida, hay que orar por la Concepción de María, hay que orar por los hermanos en Nicaragua, hay que orar por las mujeres embarazadas, hay que orar por todo, Lucía. Tenemos muchísimas intenciones o peticiones que ofrecerle a la Madre de Dios y creo que esta es una perfecta ocasión
para poder encomendarnos a ella, ya que estamos en este tiempo del Adviento, este nuevo año litúrgico que es tan corto y es tan bonito y que también es inminentemente mariano. Sí, ese tiempo litúrgico que el Adviento, ya hemos hablado bastante, hemos hablado de la corona, hemos hablado del color morado, hemos hablado de la preparación de la venida de nuestro Señor, exactamente el 25 de diciembre, día que celebramos su nacimiento. Nosotros tenemos que ser parte de esta Inmaculada Concepción y también queremos saludar, como dijo Oscar, a toda la comunidad y toda la gente en Cantarranas que están de fiesta. Queremos saludar y un aplauso también, ¿por qué no? Saludamos al padre Walmer, que sabemos que ha tenido una serie de celebraciones, la novena, y también a nuestro amigo y seminarista Fernando. Lucía. En este momento vamos con un enlace especial junto a Carlos Ramos, que nos está esperando para un evento muy especial que habrá esta mañana. Buenos días, Carlos. Buenos días, Jimmy. Buenos días, Lucía. Bueno, con la alegría que causa la Concepción de María, vamos a ser partícipe de un acontecimiento muy importante en este momento. Sábado de febrero, llegó del Piligüín la Virgen Santísima aquí a la aldea de Suyapa, esta casa que era una casa donde vivían la familia Colindres, conocidos como los Colindres. Aquí trajeron la Santísima Imagencita de la Virgen de Suyapa y aquí esta casa fue la primer capilla, la primera donde estuvo la Virgen y tuvo la veneración de la familia y después pasó al lugar donde está el santuario pequeño, como conocido también como la primera ermita. Hoy en los 275 años del hallazgo de la Virgen, vamos a poner esta placa conmemorativa con el permiso de la familia que recuerda ese momento histórico en que trajeron a la Virgen de Suyapa a este lugar. Por eso vamos a encomendar este momento y vamos a decir juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y a nuestra Madre del Cielo, de Suyapa, la saludamos diciendo juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y con este acto simbólico de velar esta placa, pues pedimos al Señor y a nuestra Madre del Cielo, Santa María de Suyapa, que siga bendiciendo a todos los habitantes de esta aldea de Suyapa, a los que primeramente acogieron esta devoción y a todos los que hoy la acogen como madre, a todos los hondureños. Y el Padre Cecilio nos hace una oración. Oremos. Oh Dios misericordioso, que por tu amor tan grande has querido habitar en medio de nosotros, especialmente en el seno virginal de la Virgen María. Te pedimos que esta imagencita, esta placa que nos recuerda el amor maternal de María, sea signo de la memoria histórica que tu presencia nos va acompañando a lo largo del tiempo y que Santa María de Suyapa interceda siempre por nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Salve, salve, cantada María, que es más pura que tú y solo Dios. Y en el cielo una voz repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios. Con torrentes de luz que te inundan, los arcángeles besan tus pies, las estrellas tu frente circundan, y hasta Dios complacido te ve. Salve, salve, cantada María,
es más pura que tú y solo Dios. Y en el cielo una voz repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muchas felicidades, muchas gracias. Bueno, así hemos sido testigos de este momento en donde en el marco del año jubilar mariano se ha develado esta placa, en donde la historia relata que fue aquí donde encontraron, pues, a las... escuchámoslo vivas del pueblo. En este año jubilar mariano, 275 años, la fotografía oficial, por supuesto, para el recuerdo, porque este es parte de todos los acontecimientos que se van a estar dando en este tiempo, hoy día de la Inmaculada Concepción de María también, cómo queda todo, cómo se va conjuntando todo realmente para el bien de nuestra iglesia y la historia realmente que marca, acompañado por mucha población de Suyapa, ha sido testigo de un evento que quizá no fue anunciado tanto, pero que hoy marca también este inicio en la placa Jubileo Mariano, 275 años de hallazgo de la Virgen de Suyapa. En esta casa se veneró la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de Suyapa, 1747-1780. Cuando se construyó la primera ermita, en el lugar se ocupa el santuario pequeño. Así que bueno, interesante realmente. Por acá vamos a compartir con algunas madrecitas bellas. Madre, buenos días. Qué alegría poder acompañarles. Bonito evento el que hemos vivido. ¿Qué le parece este evento? ¿Cómo lo ha vivido? ¿Cómo dice? Bonito evento el que hemos vivido. Gracias, buenos días. La Virgen de Suyapa, ¿qué representa para usted? Sí, que ella es nosotros somos colindres. Ajá. Sí. ¿Y la madrecita siempre les ha acompañado? Ella los ha acompañado, sí. Muy bien. Sí. Bueno, felicidades. Mire, ella, felicidades. Qué bueno, ella. Padre Carlos, un momento bonito siempre dentro del marco de los 275 años de hallazgo de la Virgen de Suyapa. Sí, había como una deuda pendiente de ubicar la casa donde estuvo la Santísima Virgen María, pues después de haber deliberar con algunos historiadores y con las familias pues de aquí nativas de Suyapa, se ha llegado a la conclusión de que aquí donde está esta pulpería, en esta casa fue la casa de los Colindres donde estuvo la Santísima Virgen María, que abarcaba todo el previo, pues, pero hoy hay 3 viviendas más, pero el lugar de la ubicación exacta, según nos cuenta el testimonio de las personas nativas, es en este lugar. Qué bueno. Donde hoy se ha puesto esta placa en los 275 años del hallazgo de la Santísima Virgen María, hemos visto la emoción de las descendientes directas de la familia Colindres. Padre, y esto es parte nada más de todos los acontecimientos que nos tiene preparado ya en la clausura de este año, si se quiere. Así es, ya el próximo 3 de febrero clausuraremos este gran jubileo mariano y pues hemos tenido diferentes actividades a lo largo de todo el año. La Virgen peregrina que ha andado de parroquia en parroquia a lo largo y ancho de toda nuestra geografía nacional. Todos los días ha habido veneración a la Santísima Virgen de Suyapa. Y desde este lugar, pues, irradió una devoción, una fe, una cultura, la Santísima Virgen de Suyapa. Y regresará el 1 de enero, pues, después de haber visitado a todos los hondureños, la Santísima Virgen de Suyapa. Y desde este lugar, pues, como decíamos en la reflexión del día de ayer, se ha convertido en una caná de Galilea, donde la Virgen María sigue reafirmando a todos sus hijos en la fe. Ella nos sigue diciendo, hagan lo que Él les diga. Y desde Suyapa, la nueva Caná de Galilea, pues la Virgen sigue iluminando, sigue irradiando fe hacia su Hijo, porque todos los peregrinos que vienen a venerar a su Hijo querido y piden por intercesión de ella los favores. Y como decía un gran santo, donde está la Santísima Virgen María, está su Hijo Jesucristo. No los podemos desligar de la historia de la salvación. Que la Virgen de Suyapa siga acompañando a todos los hondureños,
a todos los hijos y que desde este lugar de Suyapa se sigue irradiando la fe hacia María Santísima, que intercede por nosotros ante su Hijo amado. Gracias, Padre. Sabemos que tiene mucha actividad, justamente Día de la Inmaculada Concepción, a presidir otra Eucaristía. Gracias, sí. Hoy vamos al Hospital El Tórax a celebrar también la Inmaculada Concepción, ahí con los enfermitos, con los médicos y con todo el personal del Hospital El Tórax. Bien, gracias al Padre Carlos Magno Núñez, rector de la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa, en este acto conmemorativo y tan significativo también para nuestra fe. Hoy, Día de la Inmaculada Concepción, aprovechamos a saludar a su eminencia, Cardenal Óscar Andrés Rodríguez también, que arriba a 43 años de vida episcopal, de igual forma a Monseñor Darwin Andino, por un poco más de 3 décadas, de haber sido ordenado sacerdote. Con esta alegría, hoy, Día de la Inmaculada Concepción de María, en este acto tan significativo, regreso con ustedes, Lucía y Jimmy, hasta los estudios de Alegre la Mañana, que nos habla de Dios. Muchas gracias, Carlos. Y qué bonito evento se ha vivido ahí, en ese lugar donde encontraron la Virgen de Suyapa. Ojo, hay que recalcar esto. Sabemos que el Pilingüín es el lugar donde se encuentra la Virgen de Suyapa con Alejandro Colindres. Y Lorenzo Martínez. Pero, sí, y Lorenzo. Pero en este lugar es donde la sacan de ese morral. Ahí es donde se ubicaba la antigua casa de los Colindres. Ahí hay testimonios también vivos. Escuchamos a las señoras que son de la descendencia de los Colindres. Lugar muy concurrido también, bien ubicada la placa. Un lugar donde podemos ir a comprar, pero si usted llega ahí, ya puede ver ese signo de los 275 años. Y fíjese que Carlos lo decía al inicio, es un lugar que probablemente ha pasado desapercibido porque desconocíamos este elemento y que realmente vamos bastante y que está ahí a vista de todos porque está exactamente en la plaza, justo al lado de la ermita. La Virgen María siempre busca la forma en cómo llegar a sus hijos. Yo creo que esa forma en cómo ha llegado a sus hijos está evidenciado. Y ahí a la par, obviamente, la ermita, o mejor dicho, el santuario pequeño de Suyapa, conocido como la ermita, todo el mundo lo conoce como la ermita. Ahí hay alguna venta de algunos alimentos también, ajá, para que usted también pueda acercarse. Pero es importante, hay que cuidar esta placa, hay que cuidar esta placa para siempre, que prevalezca y permanezca en historia. Porque esa casa también es un patrimonio, imagínense, ahí descubrieron a la Santa Madre de Dios, la patrona de todos los hondureños. Y ahora vamos a agradecer también a nuestros patrocinadores. Comenzamos con Óptica La Curazao, tu crédito a la vista. Monasterio Café, compartiendo el amor de Dios con un café. Dolomil Flex, contra todo tipo de dolor, alivio hasta por 12 horas. Restaurante El Morito, 100% catracho. Agradecemos a Coco Baleadas. Jardín, Escuela e Instituto Católico Emiliani, trabajo, devoción, calidad de estudio y disciplina. Unitec, 35 años, transformando vidas. Hospital Medicasa, su hospital desde 1982. También a Pinturas Corona, cuando mirar es inevitable, volver es el sueño más grande. Pinta un nuevo amanecer en tu hogar con la pintura buena. Pinta sonrisas de emoción con la pintura buena. Corona tu sueño, Pinturas Corona. Cooperativa Sagrada Familia, tu familia. Y también a Tigo, si lo tuyo es la pasión por el fútbol, entonces Tigo tiene la opción perfecta para conectarte al juego con tu smartphone 4G LTE. Desde 1199 lempiras para que disfrutes cada partido al máximo. Búscalo en puntos de venta Tigo. Y ahora, Jimmy, es el momento de que nosotros nos vayamos a nuestra primera pausa, pero ya regresamos porque tenemos muchas sorpresas para este Día de la Inmaculada Concepción. Qué bueno que sigue con nosotros en Alegre la Mañana, que nos habla de Dios, esta vez desde este imponente sitio significativo para nuestra fe. Es aquí donde surge ese amor para la Morenita y hoy, el Día de la Inmaculada Concepción, hemos querido hacer esta plática con el Padre Cecilio Rivera, quien saludo. Padre, hoy no tenemos café acá. Hoy no tenemos café aquí, pero estamos
a los pies de la Morenita de Suyapa en este día tan especial, Carlos. Así es, y le recuerdo que este espacio llega gracias a Del Monasterio Café, café como Dios manda. Bueno, padre. Cuando salgamos de aquí, nos vamos a tomar el café. Claro, por supuesto, vamos para allá, padre. Pero qué bonito poder hacer esta plática hoy desde este lugar, como le decía al inicio, significativo, padre. Claro, después que hemos vivido pues esta bendición de esta placa conmemorativa del 275 hallazgo de la Virgencita de Suyapa, y que estuvo precisamente en esta casa de los Colindres, y es parte de la memoria histórica de cómo Dios nos va acompañando, de cómo esta presencia maternal de la Virgen María ha estado con nosotros, Carlos, y hacerlo también en un día tan especial para toda la Iglesia y para nosotros, como un 8 de diciembre que estamos celebrando la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. Sí, una fecha trascendental, no solo pues, a nivel mundial, esto es universal realmente esta celebración, pero en nuestra iglesia, en Honduras, pues está la diócesis de Choluteca, la diócesis de Olancho, la diócesis de Danlí, no sé qué otra diócesis tiene como... Comayagua también, Comayagua, sí, por supuesto. Y lo mencionaba el padre Juan Ángel cuando hacía la ponencia sobre la historia de la Inmaculada Concepción en Honduras, cómo ha sido importante en nuestra fe la presencia de Santa María de Suyapa, Nuestra Señora la Inmaculada Concepción. Claro. ¿Cómo comprender, padre, el amor de la madre en tiempos de crisis? Bueno, pues justamente es en María en donde se cumplen las promesas de Dios para el hombre, ¿verdad? Primero, en el seno de la madre de la Virgen María, nos iríamos hasta Santa Ana, porque ahí es donde la Virgen se forma, y ahí es donde el Señor la libró de pecado, ¿verdad? La preservó a ella para este plan tan bonito de la historia de la salvación. La Virgen María, con su sí, con su entrega generosa, nos fue ayudando a entregarse siempre al Señor, ¿verdad? Ella fue la discípula perfecta, la que superó todas las dificultades y que estuvo con el Señor Jesús, como hemos dicho, en todos los momentos de su vida. Desde el nacimiento, que fue como el momento de mayor gozo, claro, hasta el momento de la cruz. Así que la Virgen María es esa madre de ternura que nos acompaña y que va iluminando nuestra vida a cada momento, ¿verdad? Claro que sí, Carlos. Así es, 9902-9571, por favor envíenos un mensaje para compartir con el padre Cecilio. Buenos días, padre, dice, saludos, les mando saludos. Saludos a todos, desde aquí, desde el santuario pequeño, la iglesia que conocemos los hondureños como la ermita, que aquí fue donde comenzó también, Carlos, esta devoción a Santa María de Suyapa, pues hace mucho tiempo, ¿verdad? Aquí en el altar hay una de las insignias que fue desde 1747 cuando se comenzó esta construcción. Y hasta por eso ya estamos celebrando el 275 aniversario. Es importante hacerle ver a nuestros amigos televidentes y radioescucha, padre, que todo esto ha sido consensuado con historiadores, con datos como los que usted acaba de dar, por ejemplo, también, para poder dar fe de que realmente así han ocurrido las cosas. Claro, y pues tenemos historiadores dentro de la iglesia, claro, pues fuera de la iglesia, y ellos son parte de los testigos que hay de esta historia de la Virgen de Nuestra Señora de Suyapa en Honduras, porque pues la iglesia es de las que mejores conserva también la historia, tiene sus archivos, tiene sus documentos, los libros parroquiales, las actas que se tienen, los mismos obispos o los administradores parroquiales iban dejando constancia de todo esto. Entonces hay una serie de documentos que nos atestiguan de que esto fue así, además de la transmisión de la fe de la gente, ¿verdad? La gente se ha ido transmitiendo la fe, los testigos, podemos decir, como en el inicio de los evangelios, era la transmisión verbal de la fe, y así se hace también ahora, son los testigos verbales del evangelio, claro, también. Y entonces aquí veíamos justamente, cuando se hacía la inauguración de esta plaquita, a uno de los familiares de los Colindres, sí, también, Carlito, ¿verdad? Entonces ahí estamos nosotros directamente con estas personas también, pues los está casi, es como los testigos del evangelio, que fueron los discípulos, los 12 apóstoles que estuvieron con el Señor Jesús, y ellos después transmitían lo que iban viviendo, también, sí, con la Virgencita de Suyapa, ¿verdad? Se va transmitiendo lo que se va viviendo. Padre, ¿se puede llamar católico a alguien que no cree en la Virgen?
Sería una fe incompleta, ¿verdad? Sí. Sería una fe incompleta porque decimos en el credo también, ¿verdad? Sí. Cuando decimos en el credo es parte de la fe esencial que creemos en la Virgen María, que a través de ella, de su virginidad, se encarnó el Hijo de Dios y que de ahí nació también. Padre, y en medio de la dificultad, porque hay que ser honesto, vivimos en un país con mucha convulsión, polarización. Sin embargo, la madre también juega un papel importante si lo pedimos con fe. Claro, porque Santa María de Suyapa siempre nos invita a la unidad. Las mamás nos invitan a la unidad, a vivir como hijos, a cuidarnos y a vernos como hermanos entre nosotros. Nunca la madre nos va a invitar a pelearnos o a generar violencia. Siempre, yo creo que hemos dicho que algo que une a los hondureños pues es la Virgen de Suyapa, ¿verdad? Y somos testigos de eso, Carlos, cuando se celebra el 3 de febrero, las multitudes que vienen. Incluso los que no son muy creyentes, aquellos que no están tan cerca de la iglesia, pues vienen a visitar a la Virgencita de Suyapa. Sí, definitivamente. Padre, y hemos visto a lo largo de todo este año jubilar la visita de la madre en cada diócesis. Eso es un signo, hasta donde yo recuerdo, es la primera vez que se realiza, me imagino, producto de este año jubilar mariano. Y ha sido una pues convocatoria increíble. En cada diócesis ha ido a renovar la fe. Ha salido la gente de todos los lugares y pues todos estamos muy contentos. Los obispos han manifestado su alegría porque la Virgencita ha ido a visitarles. Yo creo que esto es algo muy positivo, ¿verdad?, para los hondureños, que la Virgen haya ido a visitar también a aquellos peregrinos que no han podido venir en este momento. Yo creo que es ese amor que le tenemos a la Virgen Santísima. Padre, ¿cómo entender también y comprender el rol de María en la juventud? Bueno, pues la Virgen María es una joven, básicamente, sí. En el Evangelio que vamos a escuchar el día de hoy, de San Lucas, capítulo 1, versículo 39, cuando el ángel llega donde ella y le da aquel gran anuncio, María es una joven. Aproximadamente, según los datos bíblicos, se dice que tenía unos 15 años. Uh-huh. Pues es una, podríamos decir, era una adolescente, una joven. Entonces, María, ¿cómo responde con valentía al Señor? ¿Cómo le da ese sí? ¿Cómo pues sigue adelante sirviéndole en todos los momentos de su vida? Yo creo que esto es una pues fuerza para los jóvenes también. Sí. ¿Cómo ellos pueden entregar al Señor su vida? ¿Cómo ellos pueden entregarse en el servicio al Señor Jesús? Así como lo hizo la Virgen María también. Ella es, como les dijo el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá, uh-huh. María es la influencer, ¿verdad? Es una influencer. Sí. Hoy se habla mucho de los influencers, de aquellos que a través del TikTok, aquellos que a través del Facebook, o ahorita con el Mundial, vemos por ejemplo el caso de las grandes estrellas de fútbol, Messi, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, Neymar, por mencionar algunos, cómo nos atraen, porque a mí me gusta el fútbol, Carlos, y uh-huh. me gusta seguirles. Entonces la Virgen María es esa influencer que atrae a los jóvenes también. Sí. Hay que estar llamados a ser influencer como la Virgen María, dijo el Papa en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. No olvidemos esas palabras tan importantes, sí, de su santidad. Buenos días, Padre, muchas bendiciones. Un saludo a mi primo Héctor Manuel Castro Santos por cumplir 40 años de ordenación sacerdotal. 40 Esto años. En Ocotepeque. Qué bien, ¿eh? Un fuerte para abrazo al Padre Héctor. Manuel Castro. Bendiciones, Padre, dice, hoy celebramos el acompañamiento de nuestra Madre Santísima a sus hijos, Madre que nos ha dado el ejemplo de seguir a su hijo para llegar al Padre. Saludos de la familia Raudales Funes, le mandan saludos. Bendiciones, Padre, también para ustedes. En medio de la dificultad de la salud de nuestros padres, en especial de Pedro Raudales, sabemos que nuestra Madre intercede por la salud, por la pronta recuperación mediante la fe y la esperanza, definitivamente. Un fuerte abrazo y confiamos en la salud del pueblo. Mensajes que usted puede enviarnos al 9902-9571. Padre, y en su vida, ¿cómo ha formado parte la Virgen María? Bueno, pues yo creo que yo siempre, cuando Eddie hace el programa de En Sus Palabras, que entrevista a los sacerdotes, recuerdo que le comentaba que la vocación al sacerdocio, en este caso mi vocación, la vocación que Dios me ha dado, está marcada por la Virgen María, Carlos. Después de un tiempo que estuve alejado de la iglesia, volví, el Señor me llamó y volví justamente aquí al santuario, Nuestra Señora de Suyapa, cuando era santuario, claro, ahora es Basílica Nuestra Señora de Suyapa, y marcado por esa cercanía de la Virgen María, creo, del amor de madre. Ha sido una cercanía enorme. También puedo irme mucho más atrás al testimonio de mi abuela. Mi abuela se llamaba Isidra.
de mi mamá, que le tiene una gran devoción a la Virgen. Todos los 3 de febrero ellas siempre han venido a visitar a la Virgencita de Suyapa. ¿Vienen todavía? Vienen todavía, sí. Entonces, está dentro de uno esa devoción a la Virgen María. Yo creo que la Virgen nos va acompañando y nos protege también. Es parte, ¿verdad? Recordemos que nosotros los sacerdotes tenemos, pues somos, como dicen, las estrellas de la corona de la Virgen María. También tenemos un amor especial por la Madre y ella también por nosotros, por todos sus hijos. Sí, claro. Ha sido muy cercana a la presencia. Y también el hecho de que me haya tocado servir estos primeros 4 años de ministerio en el santuario Nuestra Señora de Suyapa, en la presencia maternal de María. Sí, claro. Padre, pero también ahorita aprovechando eso que usted ha dicho, 4 años de presencia aquí y que le ha dado la oportunidad. Pero eso puede cambiar también, padre. Pues estamos a lo que Dios quiera y en todos lados donde estemos, claro que la Virgen nos va acompañando, claro. No necesariamente porque estemos aquí, es que solo aquí está la presencia maternal de la Virgen María, ¿no? ¿Verdad? Donde esté uno y donde se disponga para rezar el Santo Rosario, para tener esa devoción a la Virgen María, ahí pues el Señor nos va a acompañar. Y estoy seguro que usted que nos está viendo en este momento, nos está escuchando, seguramente tiene un testimonio mariano. Claro que sí. Todos sí. Tenemos un testimonio mariano, todos. Y sí que yo conocí, padre, a una persona que no profesaba nuestra fe. Pero, y lo he contado muchas veces, pero es que realmente, y en una discusión de tema de iglesia y que no sé qué, alguien dijo, sí, pero ustedes que adoran a la Virgen, y la persona que no profesa nuestra fe, se levantó y dijo, con mi madre no se metan. Y se sacó una medallita de la Virgen de Suyapa. Entonces yo le dije, hay una confusión ahí. Con mi madre. Pues suele ocurrir, ¿verdad, padre? Sí. Suele ocurrir el hecho de que exista confusión. Bueno, tenemos algunos mensajes que quiero compartírselos, padre. Muy bien, adelante. Por acá dice, buen día, feliz día, jueves sacerdotal. Bendice al padre Cecilio, al padre Ángel Gilberto y al padre Francisco y a cada familia. Buenos días, hermano. Quería que hicieran una oración por mi negocio. Estoy pasando una situación difícil. Que Dios me los bendiga siempre. Bueno, situaciones complejas también, ¿verdad, padre? Claro, la situación del país no es nada fácil. De todo Latinoamérica, Carlos, veíamos ayer lo que pasaba también en Perú, con esta situación tan difícil que están pasando. Y ha sido, yo me ponía a reflexionar cómo nuestros líderes políticos pues llevan a estas situaciones en los países también. Por eso pedimos la intercesión de Nuestra Señora, de la Virgen de Suyapa, para que ilumine a los líderes también, porque ellos están llamados a ser promotores de la justicia, del bien común, de la solidaridad, de que haya mejores oportunidades, pero en ocasiones cuando se deja cegar uno por el poder, se olvidan de que está para servir a los demás. Así es, bien sí. Dicho, padre, porque muchas veces utilizamos la palabra bien común, solidaridad, solo para decorar aquellos discursos, pero queremos más acción. Menos bla bla decían y más acción. Bueno, sí. Situaciones, pero hay que pedirle a la Virgen siempre la intercesión, pero hay que pedirlo con fe también, padre, porque sí. Muchas veces tomamos nada más a la imagen de la Virgen o a la Virgen como tal, como un amuleto también. Y eso no es correcto dentro de la fe. Pues tienes toda la razón, Carlos, ahí hay que seguir profundizando en la fe y la gente pues a veces llega, pues viene donde la Virgen y quiere pedirle algo, pero olvida que la Madre lo que hace es que nos lleva a Jesús, a su Hijo, al seguimiento. Nuestra Madre no es que nos va a quitar y nos va a enseñar otro camino para seguir a Jesús, no, ella nos lleva a su seguimiento, nos ayuda. Nos da fuerza, nos da ternura, nos da amor, pero no nos quita que sigamos lo que Jesús nos dijo. Y a veces creo que tiene razón, es un peligro cuando viene la gente aquí, algunos pareciera que quieren dar como ese salto, ¿verdad? Como que yo quiero seguir al Señor, pero no como Él lo propuso, sino que mejor a través de la Virgen María, pues obviando muchas veces todos los mandamientos o lo mismo que el Señor nos dijo que cumpliéramos, que no son cargas pesadas tampoco, como lo decía ayer el Evangelio, el Señor Jesús, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. En este sentido, la Virgen María también es discípula del Señor. La discípula perfecta, la sí, discípula correcto. Mayor, dirá Aparecida, ¿verdad? Uh-huh. Entonces,
Nosotros si venimos a ella es para aprender de esta discípula. ¿Cómo aprendemos de quién? Como aprendimos de nuestros papás, aprendemos del ejemplo de los santos. Lo que pasa es que la Virgen Santísima está arriba de los santos, ¿verdad? Porque ella en virtud pues nos supera a todos, fue preservada de todo pecado, entonces tuvo al Hijo de Dios en su brazo, entonces aprendemos de ella, de esas virtudes de la Virgen María, de la humildad, de la pobreza, de la obediencia, de la fe, de la esperanza que tenía. Eso sí, estamos llamados no solo a pedirle a la Virgen en ese sentido, está bien que le pidamos, porque yo creo que una madre no se enoja que le pidamos, pero también a ir aprendiendo de esas virtudes de María Santísima. Repito, como la fe, la esperanza, la fortaleza de María, todo lo que ella va a vivir a lo largo de su historia, cuando su hijo ya sale entonces a entregarse en el ministerio público que hace Jesús, María ahí está también. Acompañó a su hijo hasta incluso el dolor de verlo crucificado en una cruz. Hasta la cruz, y después es la primera, como dice uno de los prefacios, que acompaña a la iglesia que está orando en Pentecostés, San Lucas capítulo 2, cuando están los discípulos llenos de miedo, María está ahí empujándoles, hay que tener fe, hay que esperar, yo sé que mi hijo pues cumplirá la promesa que dio. Entonces es ella que alienta también a la iglesia. Así es. Buenos días, saludos para Cecilio, lo vemos en Trinidad Comayagua, dice los esposos Funes Zavala. ¿La Virgen en el matrimonio, padre? También es un papel importante, recordemos el episodio que nos narra San Juan, capítulo 2, ¿verdad? Las bodas de Caná, cuando son invitados a esa boda, María junto con nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando llegan a esa boda se termina el vino y María está atenta en los matrimonios, es como esa cercanía. Alguien decía, María estaba en la cocina porque sabía que se les había terminado el vino. Entonces María, nuestra madre, está cerca de los matrimonios y ella nos ayuda a llegar a Jesús. Ella nos dirá, hagan lo que Él les diga. Por eso la presencia de María en los matrimonios es importante. Incluso hay movimientos dedicados a ellas, los equipos de Nuestra Señora, que pues son para que los matrimonios puedan vivir su espiritualidad, acompañados bajo el espíritu de la Virgen María, y tantas maneras que hay que la Virgen va acompañando a los matrimonios. Y también se consagra el amor también a la madre, porque hay un rito, o es una tradición, no sé si usted me lo explica mejor, que al concluir la ceremonia eucarística del matrimonio, pues el ramo, el buqué de flores que ella se le ofrece a la madre también. No, y viera usted, Carlos, yo creo que la mayoría de novios que quieren casarse quisieran hacerlo aquí a los pies de la Virgencita, porque ellos sienten que hay una bendición especial, o aquí en el templo pequeño, porque aquí está la madre, y entonces ese amor de madre es especial. Al final del rito del matrimonio, los nuevos esposos le llevan a la Virgen un ramo de flores y se encomiendan a ella, claro que sí. Qué bonito. Bueno, dice, feliz y bendecido día, Padre Cecilio, feliz día de la Virgen Concepción. Un cordial saludo. Buen día, Padre Cecilio. Felicidades por ser un sacerdote que inspira en sus conversaciones. Sus homilías son sencillas y comprensibles. Dios le dé muchas bendiciones. Bueno, de muchas Lilian. Gracias. Sí. Saludos, Lilian. Bueno, hay que acompañar a nuestros presbíteros, como siempre lo decimos, a través de la oración para fortalecer su ministerio. Hombre, y también una llamadita, Padre, ¿cómo está? Porque muchas veces, Padre, a ustedes nosotros solo los agarramos cuando andamos urgidos, cuando andamos con el agua al cuello, y después nos olvidamos del Padrecito. Es un ministerio de servicio el nuestro, hay que tener cierto don, claro, para servir, para entregarse. Pues ayer comentábamos con los padres, justamente estábamos al almuerzo, que el 95% de las llamadas sabemos que es para que nos van a pedir algún servicio, ¿verdad? Entonces, pero uno por eso tiene que aprender a organizarse bien para tener sus espacios, para poder servir de la mejor manera y sobre todo pedirle a Dios esa gracia. Recordemos el ejemplo del Señor Jesús, que tanto que servía, pues Él era incansable realmente. Nosotros no somos el Señor Jesús, pero tratamos de imitar un poco esa manera en que Él iba sirviendo, curando, sanando a los enfermos, y pues se entregó, se dio por el Evangelio y por el reino de Dios. Pero para eso también Él tenía momentos muy prolongados de oración con el Padre, ¿verdad? Sí. Eso siempre buscaba el Señor Jesús.
después de que tenía una gran jornada, se iba a orar en las noches. Bueno, para que comprendamos muy bien y valoremos muy bien. Recientemente leí un artículo de un medio internacional en donde el sacerdocio está catalogado como de las profesiones más complicadas en el mundo por las luchas internas que hay. Así lo destacan. Así, bueno, sí, sí, hay que acompañar a nuestros sacerdotes a través de la oración. Y como le decíamos, padre, ¿hoy hay eucaristías especiales o son los mismos horarios? ¿No? Tenemos los mismos horarios hoy, 8 de diciembre. Pues felicitar también a las parroquias que están de aniversario hoy. Sí, sí, sí. Está nuestra, la Inmaculada. La Inmaculada Concepción en Comayagüela. ¿Van a transmitir la eucaristía? Sí, claro. Sí, sí, sí. 6:30 de la tarde más o menos es la eucaristía. Por supuesto, ahí estaremos como suyo para medios. También felicitamos al padre Walmer Alernis Padilla en la parroquia Inmaculada Concepción de Cantarranas. Cantarranas, claro. Sí, está, es por la tarde, ¿verdad? Por la tarde también están de fiesta patronal. ¿Va para allá usted? No, 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 no tengo que estar. ¿Se queda acá? Sí, sí, sí. Ah, ok, cierto, también allá en Danlí, a Monseñor Canales. A Monseñor Canales también, Canales, patrono de la diócesis de Danlí, de la diócesis de Choluteca, Monseñor Guido Charbonneau, sí, y también a la diócesis de Comayagua. Claro, a Monseñor Roberto Camilleri, quien es también presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras. Así que un fuerte abrazo, porque sabemos que mucha gente se prepara. Muchas actividades se han desarrollado. Aquí desarrollamos la novena, padre. Desarrollamos la novena. Ayer estaba también la gritería a la Inmaculada Concepción. Padre. Y también habrá una eucaristía hoy con las estas hermanas nicaragüenses, las damas nicaragüenses. Sí. Aquí en la Basílica, creo que a las 6 de la tarde, sí habrá una eucaristía como fuera del horario, y es esa, Carlos, a las 6 de la tarde. Entonces también están todos invitados. Bien, un saludo para Cecilio desde Lepaterique, y un saludo a mi hijo Jonathan Osvaldo Hernández Martínez, que hoy está cumpliendo 14 añitos. Grande a Jonathan, saludos. Saludos a Jonathan, 14 años, muy bien, que Dios te siga bendiciendo, sigas creciendo. Hola, muy buenos días, los escucho en el sector 7 de Villanueva. Quiero decirle a nuestro Padre Celestial, los bendiga siempre. Quiero saludar a mi familia García Martínez hasta la aldea de Ojojona, que se llama Cofradía del Jícaro. Siempre los escucho. ¿Qué es un jícaro, padre? Un jícaro es lo que llaman morro. Sí, es una fruta, es la fruta del árbol que se llama jícaro, ¿verdad? Y que de ahí se saca la semilla de donde se hace... Horchata. Se hace el morro, se hace un jugo rico, sí. Okay. Usualmente el jícaro se da en las zonas que son un poco calientes. Sí, sí, tiene un clima que es más caliente. Incluso en Choluteca hay un lugar que se llama Jícaro Galán. Así es, ¿sí? Perfecto, en la zona sur. El Jícaro Galán. Muy buenos días a todos en el programa, en especial al Padre Cecilio. Lo recordamos siempre en Israel Sur. Saludos a la parroquia Nuestra Señora Reina de la Paz y al Padre Arismendi. Sí, estuvimos ahí haciendo pastoral en la colonia Israel Sur, con estas familias tan bonitas ahí. Bueno, un fuerte abrazo. Padre, para cerrar ya por este espacio, que ha sido especial realmente hoy, porque hemos sido testigos de la desvelación de esta placa, que marca el inicio, si se quiere, padre. Y también un homenaje a los Colindres, ¿verdad? Porque los mencionamos y la familia, pero ahora pues ya estamos conociendo un poco más de esta historia. Bueno, pues decirles que vivamos este día llenos de alegría, confiando en la Virgen María, que nos encomendemos a ella, recordarles que estamos viviendo el tiempo del Adviento, ya hoy 8 de diciembre, preparémonos, viene también otra celebración mariana muy importante, Nuestra Señora de Guadalupe, que se va a vivir el 12, este domingo, tercer domingo de Adviento, domingo del Gaudete, de la alegría. Es el domingo de la alegría, entonces pidámosle a la Virgen que nos dé esa alegría y que nos ayude a vivir en la gracia, ella que es la llena de gracia, pidámosle a Nuestra Madre Santísima que nos proteja y que nos guarde siempre. Padre, le debo el café. Vamos a ir a tomar un café. Ahorita sí, que nos veamos. Sí. Ok. Bien, agradecemos al Padre Cecilio Rivera que nos ha permitido poder hacer esta plática desde este templo, digo yo, el ícono de la fe mariana, en donde en el marco de los 275 años de su hallazgo nos sigue dando todavía esa catequesis de valor, del sí que muchas veces carecemos por el temor. Sigamos el ejemplo de María entonces en este día tan importante. Le recuerdo que este espacio llegó gracias a Del Monasterio Café, sabor como Dios manda. Nos vamos a la pausa, ya regresamos con más de Alegre la Mañana que nos habla de Dios. Ya volvemos.
Seguimos en Alegre la Mañana que nos habla de Dios. Yo soy Karen Curban de Un Hogar Católicamente Hermoso y continuamos con nuestra campaña Que no te roben el Adviento. ¿Quién causa tanta alegría? La Inmaculada Concepción de María. Hoy estamos celebrando el gran dogma de fe. La protagonista del Adviento, que es la Virgen María, la que creemos que desde su vientre virginal recibió al niño Dios. Un vientre santo tenía que recibir al santo de todos los santos, que es Jesús, y ya pronto caminando hacia el día de la Navidad. Hoy quiero compartir un poquito en relación a la Inmaculada Concepción, que es una de las advocaciones que más se celebran en todo el mundo. Hay muchísimas ciudades que es su santo patrón, la santa patrona, la Inmaculada, de muchos países, y se venera en muchísimos lugares de maneras hermosas. Así que hoy les voy a compartir algunas de las formas de la cultura y del folclore y de la religiosidad popular que se han entrelazado con la tradición y la liturgia para vivir esta fiesta. Y voy a comenzarles a contar primero cómo se celebra en Comayagua, brevemente. Iniciamos la novena. Estas son las grandes celebraciones que se hacen en Comayagua. Hay miles de actividades, increíbles momentos donde las personas pueden compartir. La gente es muy fervorosa. La Catedral de Comayagua, de hecho, se llama la Inmaculada Concepción. Y tienen muchísimos eventos interesantísimos. También tenemos, en esta imagen tenemos cómo se celebra en Nicaragua. En Nicaragua se celebra conociéndose como la Purísima, así le llaman a la Inmaculada Concepción. Y tienen un gran evento por la noche de la víspera que se llama la Gritería. Y durante la Gritería se canta, hay juegos, hay cantos. Yo recuerdo haber estado en una celebración de la comunidad nicaragüense aquí en Honduras y fue donde yo primera vez probé el pinol y algunas otras bocadillos nicaragüenses que tienen un gran fervor hacia la Virgen. También en otro lugar donde se hacen actividades en relación a la Inmaculada y realmente muy llamativas es en Guatemala. En Guatemala se hace la quema del toro fuego y es un espectáculo impresionante porque representa el mal, el enemigo, luchando contra el bien. Y la Virgen, que es inmaculada desde su concepción, es la que viene a destruir al enemigo, que es el demonio. Entonces tienen unas actividades muy, muy interesantes. Esta otra que les voy a mencionar ahora es muy emotiva, a mí me gusta mucho porque se llama La Noche que Nadie Duerme, La Noche de las Velitas. Y esta tradición se celebra en Colombia. En Colombia todas las casas salen de una manera impresionante. Los niños, las mamás, los papás llenan todas sus aceras de velas. Y en todo el entorno hacia donde va a pasar la Virgen, la llenan de farolitos, iluminando toda la noche, esperando ese gran día. Ahorita creo que en Santa Lucía también están haciendo actividades similares, pero en Colombia es una fiesta impresionantemente colorida y muy bonita. Ahorita, en este año, hubo una iniciativa que se llama el Rezo Mundial del Rosario de Mujeres. Este rezo fue una motivación y una inspiración de tres hermanas, una de ellas de Colombia, otra de Argentina y otra que se encuentra en México, de hacer un rezo a nivel mundial en un solo día, a un solo coro, las mujeres. Ya se había hecho la experiencia de un rezo de varones a nivel mundial, y esta vez nos toca a nosotros, el Día de la Inmaculada Concepción, hoy, en todas partes. Honduras está presente, incluyendo 47 países más que han dicho sí a este gran evento. Así que estén pendientes de todo lo que va a acontecer en este día. Y lo más impresionante de todo es que ha habido una respuesta grandiosa
las mujeres están pidiendo, pedir por la paz, por la familia, por la vida, por el matrimonio, contrarrestando toda esta tendencia del ataque hacia la cultura de la vida. Así que, ¿qué mejor celebración que hacerlo con la Madre, con la Virgen Inmaculada Concepción? Yo tengo una pregunta para ustedes y es, en tu casa, ¿cómo celebran el Día de la Inmaculada Concepción? ¿Se percibe realmente el amor a la Madre? Pues yo aquí te tengo algunas ideas interesantes que se pueden hacer. Pueden hacerlo aparte de cocinar, pueden realizar alguna celebración en familia con bocadillos y en torno a esta celebración pueden reflexionar sobre este dogma de fe. También tenemos la oportunidad de hacer algún pastel o de preparar algo para toda esta actividad en colores celestes, buscando alguna imagen de la Virgen o hacer alguna bebida o alguna gelatina con los colores que son de la Virgen. Y como anécdota muy interesante, les comparto, acá vemos en esta decoración, es una celebración a base de donas, tampoco es que tiene que hacer algo muy elaborado, y la letra M pues representando y simbolizando a la Virgen. Y miren que las donas son blancas, o sea que también vamos por ahí con los símbolos de los colores representando a la Virgen. En otra imagen creo que también tenemos una idea de cómo elaborar un pastel de colores y cómo involucrar también a los niños, que ellos sean también los protagonistas de esta celebración, si es que en su casa hay niños, que puedan también ser parte de esa celebración. Una anécdota muy interesante fue en Brasil. Como ustedes saben, cada cumpleaños los papás frecuentan preguntarle a sus niños ¿y de qué quiere que le celebre, con qué temática quiere que le celebre su cumpleaños? Pues esta niña que miran en la imagen de Brasil, ella dijo, yo quiero que la celebración de mi cumpleaños sea todo con la temática de la Inmaculada Concepción. Entonces esta foto dio vuelta por todo el mundo y yo creo que a raíz de esta expresión muy bonita y amorosa de una niña, ha sido viral y en muchos lugares se está replicando esta linda iniciativa. Así que lo más importante de la celebración de hoy también es invitar a María a nuestro corazón y acompañarla en ese camino y así como ella dijo un sí al Señor, pues nosotros también aceptarlo para vivir una verdadera y auténtica natividad. Esta foto la tomé ahorita en el inicio del novenario de la Inmaculada, así la tienen ahorita de adornada y de hermosa en la Catedral de Comayagua. Así que si quieren ir a la feria, que también están invitados, pueden ir a participar, a verla, a compartir y a también hacer un gesto de amor hacia la Virgen. Así que yo hoy me despido con mucha alegría de estar nuevamente con ustedes y los dejo con José María en Zona de Juegos. Saludos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de la Zona de Juegos. En esta ocasión estaremos viendo un remake de uno de los videojuegos más laureados de la PlayStation Portable o PSP, Crisis Core Final Fantasy Reunion. Este título sigue las acciones de Zack Fair, un soldado élite de la compañía Shinra que comienza a revelar varios secretos macabros de la empresa con la cual trabaja y se encuentra en un impasse moral en cuanto a hacer lo correcto o hacer lo que su compañía le dice. La historia sirve como precuela de los eventos vistos en Final Fantasy VII, uno de los juegos de rol más aclamados en la historia de los videojuegos. Zack Fair es el mejor amigo de Cloud Strife, protagonista de Final Fantasy VII, y en Crisis Core logramos saber un poco más sobre la vida de Zack. Entre las mejoras que trae este remake están una forma de jugabilidad totalmente actualizada, ya que la edición original salió en 2008 y su forma de jugar es algo anticuada. Asimismo, el apartado gráfico de este título también cuenta con una enorme mejoría, adecuado a las consolas del momento y la PC. Tal y como lo acabamos de mencionar, podrás disfrutar de este excelente título en PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch y PC. Crisis Core Final Fantasy Reunion será lanzado el próximo 13 de diciembre. No dudes en adquirirlo. Con esto finalizamos esta edición de Zona de Juegos. Amigas y amigos, no olviden sintonizarnos todos los días para conocer sobre este y muchos otros juegos más de nuestro mundo gamer. Agradeciéndoles como siempre, soy José María Talbot. ¡Hasta la próxima partida!
Muchas gracias a José María por esta zona de juegos y ahora vamos a nuestro segmento llamado Sí se puede. Esta mañana le quiero dar la bienvenida a Xochitl Ruiz, quien es propietaria de un emprendimiento llamado Sweet Season, que se dedica a hacer postres especiales de esta temporada. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por el espacio a ustedes. En este momento, pues, como sabemos, tenemos la temporada navideña y pues vengo a ofrecerles lo que son las torrejas, ¿verdad? Que es como lo tradicional en este Christmas season, ¿verdad? Y por eso Sweet Season trae hoy lo que son las torrejas, ¿verdad? Quiero que me contés cómo nació tu emprendimiento y hace cuánto. Ok. Sweet Season, bueno, la página en sí, mi marca nace este año realmente, hace como unos 2 meses, pero la historia empieza hace 3 años, antes de pandemia. Yo empecé a vender torrejas, unas 20, 40, 50, así, torrejas con mis vecinos, con mi familia, con gente conocida. Luego vino lo que es la pandemia y pues no pude seguir, ¿verdad? Entonces, el año pasado, 2021, volví otra vez con las torrejas porque es mi fuerte realmente y he venido pues ya 3 años, por así decirlo, consecutivos, ¿verdad? Entonces, nace a través de las torrejas, ¿verdad? Y bueno, como pueden ver, tengo torrejas tradicionales de dulce, de leche, asimismo las de pinol, ¿verdad? Que a muchas personas les gusta las de pinol, aunque pareciera que no, pero les gusta y me encargan bastante. Y como un plus, tengo lo que son las torrejas de coco, ¿verdad? Me llama la atención porque veo que sos una apasionada de las torrejas. ¿Quién te enseñó a hacerlas y cuándo hiciste tu primer torreja? Bien, realmente en mi casa, mi mami y mi cuñada, ellas siempre hacían torrejas para la Navidad. Entonces yo mirando o ayudando, aprendí a hacerlas. Luego, por la necesidad o el querer emprender, porque me gustan las ideas de emprender, vine y pues dije yo, ok, voy a vender torrejas y creo que va a ser muy bien aceptada. Pero siempre con el punto de poder innovar o poder dar algo más de lo que puede ser unas torrejas tradicionales, ¿verdad? Entonces, para mí el auge fue con las torrejas de coco. Esas fueron mis mejores torrejas y que fueron muy bien aceptadas. Entonces, de ahí pues viene la inspiración de poder seguir lo que es la marca, ya no solamente con la Navidad, sino que poder seguir, si es posible, todo el año, ¿verdad? Con otros postres. Acorde a las temporadas. Acorde a las temporadas y por eso el nombre de Sweet Season. Me llama la atención que también nos comentabas que sos estudiante de nutrición y que eso ha sido un componente fundamental para tu emprendimiento. ¿Cómo mezclas las dos cosas? Sí, siempre que, bueno, cuando yo tenía mi idea de emprender, yo decía, quiero emprender en algo que yo sea buena, que me guste y que me apasione, claro, ¿verdad? Y pues mi carrera realmente me gusta, la nutrición para mí es bien importante. Y yo decía, ok, pero si las torrejas son dulces y el dulce no es tan bueno para nuestra salud en exceso, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer para poder fusionar estas dos? Entonces, pues mi lema es disfruta tu nutrición con postres de temporada, ¿verdad? Y en este caso, por eso la inspiración viene de las torrejas, añadiéndole el coco, ya que el coco es una grasa saludable de absorción lenta por su contenido de fibra y aparte que se va a absorber mucho mejor en nuestro cuerpo y que nos va a dar muchos beneficios, ¿verdad? Qué interesante. Si nos puedes repetir cuáles son los sabores disponibles que tenés de torrejas, porque no solo está la de dulce y la de leche tradicional, sino que tenés todavía más. Así es. Tengo las de dulce, como ya lo dijeron, las de leche, leche deslactosada, pensando en las personas que son intolerantes a la lactosa, leche entera, sí. Luego añadiéndole coco o sin coco, ¿verdad? Igual las deslactosada y las de pinol. Y este año lancé un sabor nuevo que serían las de rompopo. Qué delicioso. Sí. Ahora contame, para poder crear cada sabor de torreja, aparte de las tradicionales, ¿cuánto tiempo te demoras haciendo las pruebas necesarias? Ok,
cuando empiezo lo que es la temporada navideña, normalmente empiezo desde noviembre, cuando agrego un nuevo sabor, desde inicios de noviembre hasta dos veces, a tres veces, para poder ver si son aceptadas con personas pues familiares o cercanas, o mis clientes de años atrás también, ¿verdad? Entonces ya tengo mis clientes realmente, porque desde hace tres años, entonces ellos ya saben que las torrejas pues vienen fijas cada año, cada fin de año, y pues ahí están siempre fieles a mí para poder consumirlas, y la verdad es que están siendo muy bien aceptadas. ¿Cuál crees que es el secreto para una buena torreja? Primeramente, que te apasione, poder hacer algo que te apasione. Las torrejas se me hace tan fácil porque me encanta hacerlas, siento que las disfruto. Realmente no me gusta comerlas, ya tengo mi receta. Y como que al inicio sí las pruebo, ¿verdad? Porque obviamente tengo que ver si los productos cambian, ¿verdad? Nunca se sabe. Pero en este caso siento que la pasión por hacerlo y el amor que le puedo poner a mi, el empeño, a mi emprendimiento, a las torrejas, se refleja realmente desde que prueban las torrejas. Entonces creo que ese es el secreto. Y bueno, algunos ingredientes, ¿verdad? Como el coco, que el coco es muy rico. Entonces, el rompopo también. El rompopo también dice que es rico. Entonces, también esos pueden ser los secretos, ¿verdad? ¿Cuál es la torreja que más se vende? Las que más se venden son las de leche con coco y las de leche. Son las que más se venden. Ya vamos a probar las de coco y las de rompopo, que está bien interesante. ¿Con cuánto tiempo de anticipación tenemos que hacer un pedido? Pueden hacerlo, bueno, realmente lo tengo definido de lunes a miércoles, hacer los pedidos para poder hacer entrega jueves, viernes y sábado, dependiendo pues el día que guste el cliente, ¿verdad? En caso de que quieran para un lunes, martes o miércoles, que no son fechas, por así decirlo, no disponibles, pues, si encargan más de 10 a 20 torrejas en adelante, con gusto yo puedo tomar su pedido y hacerla con un día anticipado o si hay disponibilidad, ¿verdad? Porque el pan, todo es producto fresco, tratando de conseguir la mejor calidad y bueno, para poder pues probarlas de la mejor manera, ¿verdad? En este momento vamos a ver en pantalla tu cuenta de Instagram, donde te estás promocionando todos tus productos. A ver si nos puedes comentar qué es lo que tenés por acá. Bien, primero pues los beneficios del coco, ¿verdad? Porque mi cuenta va más allá de poder ofrecer postres tradicionales, ¿verdad? Puede ser, bueno, en este caso con las torrejas, que es mi primer auge con mi página, los beneficios del coco, ¿verdad? ¿Por qué se le añade el coco a las torrejas? Y porque tiene muchos beneficios, pueden revisar en la página. Les invito a que sigan mis redes para poder ver desde los beneficios, cómo poder conservarlas para que duren más tiempo en tu casa. ¿Cómo poder conservarlas? Sí, claro, porque las torrejas son bien delicadas. Entonces, una vez que las compras, pues tienden a poder arruinarse si no se manipulan bien. Entonces, doy unos tips educativos de cómo poder. ¿Y cuáles son? Conservarlas. Pues estos son, primero, no manosearlas, ¿verdad? No tocarlas tanto. Poder hervirlas luego de tocarlas o servirlas, ¿verdad? Almacenarlas en la refrigeradora una vez que sean calentadas y así poder preservarse, ¿verdad? Entonces, con que no se toquen mucho, realmente ya podemos mejorar lo que es la conservación y calentarlas, ¿verdad? A medida que se vayan tocando. A mí me parece muy interesante estos datos que nos acabas de compartir. Te cuento que a mí me gustan las torrejas solo de dulce. Ajá. Y me gustan heladas, pero heladas sacadas del refrigerador. Exacto. No me gustan calientes. Son súper ricas. Y todavía un día después son más ricas. Y cada vez que son más viejitas, por así decirlo, son más ricas. Me gustaría invitar a mi compañero Jimmy Varela, que hace ratos lo veo que está dando vueltas. Y a Marco Calix también, porque sé que ambos quieren probar las torrejas. Buenos días, ¿qué tal está? Un gusto. Ya estábamos platicando hace ratito, fíjese, Lucía, de cómo es el valor nutricional de las torrejas, porque llama bastante la atención, porque dicen muchas personas, no, que mucho azúcar, que mucha miel, pero yo creo que usted ha sabido balancear todo esto. Sí, realmente, próximamente estaré subiendo cuál es el valor nutricional, cuántas calorías, carbohidratos, proteínas o grasas contienen lo que es una porción de torreja, en este caso la porción que pueden ver por unidad, ¿verdad? Y así poder informarse más allá de qué es lo que estamos comiendo, qué estamos introduciendo a nuestro cuerpo, entonces así poder educar, ¿verdad? La verdad es que sí huelen rico, y fíjese que me llama bastante la atención porque estaba escuchando y también estábamos comentando. Ajá. De torrejas
con leche deslactosada. Ah, sí. Me encanta esa opción. Sí, porque sabemos de que muchas personas son intolerantes a la lactosa y me llama bastante, como le mencionaba, la atención, cómo todas las personas pueden probar. Nadie se puede quedar afuera para poder probar estos deliciosos manjares que es netamente menú catracho, podemos decir así. Para todos los gustos y sabores y intolerancias, incluso próximamente postres con, para alérgicos también, sí. Vamos a ver. Pero un dato que yo quisiera dar ahorita, ¿sí?, que Jimmy lo menciona, es que aunque las torrejas son popularmente conocidas en Honduras, realmente es una tradición casi centroamericana, o Centroamérica Norte, si pudiéramos decir, pero en El Salvador y en Guatemala las preparan en Semana Santa. Ajá. Sí, sí, yo he escuchado incluso, para la gente de la zona norte del país, San Pedro Sula, Choloma, Villanueva, los preparan en Semana Santa. Yo creo que es un postre muy, muy rico, de hecho, para estas fechas. Y mi mamá también las prepara en Semana Santa, les cuento. Qué interesante. Semana Santa y Navidad. Y le mencionaba también aquí que va a ser mi primera torreja de la temporada, les cuento. ¡Un aplauso! ¡Adelante! Marco, también. ¿Será que le damos la bienvenida a Marco? Anda de ayudante con nuestro camarógrafo. Eso, cuidado. Bueno, va a ser la primera torreja de la temporada. Ajá. Está bien. Porque yo no he probado torrejas este año. Inauguramos Navidad, sí. Entonces. Vamos oficialmente a inaugurar Navidad, pero ¿cuál me recomienda? Ey, pero no se adelanten que seguimos en Adviento, por favor. Por favor. No, la sí. Primera temporada de la época. Ajá, exactamente. Es que voy a sacar aquí, es que acuérdense que vamos al Domingo de la Alegría, entonces, qué mejor alegría que esto, papá. Exactamente. Bueno, qué mejor alegría que una torreja. Así es. Pero, ¿cuál me recomienda probar? Bueno, por aquí tenemos la de leche, que por eso la saqué, ajá, especialmente para usted. Bueno, vaya, vaya, como es el Marquito. Bueno, entrele con todo, Miki. Vaya, vamos a probar por mientras Lucía y Marco comentan ahí. A ver. No, vale, me distraigan, por favor. Así estoy del tamaño de Lucía. Las pasas, a mí me gustan. ¿Le gustan las pasas? Sí, sí. Hay mucha gente que no le gustan las pasas, tampoco los nacatamales. A mí en nacatamal y en torrejas, la verdad en las dos. Ok, vamos a ver a Jimmy, que está probando allá, Harold. A ver. Antes de echar el bocado de la primer torreja de la temporada. Harold, ¿usted quiere? Solamente me hace zoom. Ahí va. Eso ahí es está. Un sí. Jimmy, ¿qué le parece? No, la verdad, sí están buenas. Déjeme la mitad, pues. No le voy a dejar. No, ahí tengo más. Sí, me gusta. Vamos a probar ahora con pasas. A mí sí me gustan las pasas. Bastante, bastante. Ahí, Jimmy. Viene la segunda. Excelente, Jimmy. Ahora me gustaría que Marco pruebe esa torreja que está ahí también. La de dulce. La de pinol se llama esa. Ah, este es de dulce. Ah, de dulce. Este es de dulce. Ok, vamos a probar. Pero acá, si gustan, les puedo enseñar las de pinol. No había probado torrejas así de ricas. ¿Y usted había probado las de pinol también, Jimmy? ¿Las conocía? No, las de pinol solo las he escuchado. Muy buenas. Vamos a ver el primer torrejazo del año. De la temporada. A su salud. ¿Qué tal, Marco? ¿Verdad que tienen un saborcito especial? Un toquecito. Como diría mi mamá, no están muy dulzudas. Muy bien. Es lo que dicen, eso es lo que dicen las mamás, no están dulzudas. Eso es bien importante porque realmente mi intención es poder dar postres que no te empalaguen, que no tengan dulce además, que no, que sea un gusto rico, que te lo puedas disfrutar y quedes satisfecho. Muy bien. Xochitl, ¿y cómo te podemos contactar para hacer un pedido? Bien, pueden pues seguirme en las redes como Sweet Season HN, pueden mandarme un mensaje directo o a través de mi número que sería el 3233-5619. Con mucho gusto yo les puedo contestar por medio de WhatsApp, por Instagram y también en Facebook como Sweet Season HN. Xochitl, ¿cuántas torrejas le puedo pedir? Desde 5 a 10 a 20 en adelante. Tengo bandejas de 5, como puede ver, uh-huh, que son estas que están aquí. Las de 10. Y si quiere 20, pues serían, van de 10 en 10, ¿verdad? Hay unas bandejas que hacen las piernas, ¿verdad? ¿Se imagina? Ah, sí. No. Una de 50. Y algo muy característico, y se los comento, ¿verdad? Sí. Es que las torrejas, pues, son hechas en casa con mucho amor, mucho cariño, claramente. Y las hago estandarizadas de 20 en 20. Me tomo la molestia de poder hacerlas específicamente para que puedan tener el mismo sabor, para que puedan tener la misma captación, de que la prueban, puedan decir, son riquísimas, ¿verdad? ¿Con cuánto tiempo de anticipación? Uno o dos días de anticipación. Perfecto. Uh-huh.
Muchísimas gracias por habernos acompañado. Te deseamos el mejor de los éxitos. Y mientras mi compañero Jimmy y Marco se terminan sus torrejas, nos vamos con la reflexión diaria del padre Juan Ángel López hoy en el Día de la Inmaculada Concepción. El ángel del Señor lo anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Hola hermanos, el día de hoy 8 de diciembre del 2022, pero ya saben, todos los 8 de diciembre de todos los años, así caiga domingo, eso no importa. Celebramos la solemnidad de aquella que causa tanta alegría, la Concepción de María, es decir, la Inmaculada Concepción de María. Se los expliqué hace 3 meses, ¿ok? Que el tema de la fecha es porque se celebraba el nacimiento de María el 8 de septiembre y desde ahí, 9 meses para atrás, entonces 9 de diciembre. Entonces, por eso es que la fiesta de la Inmaculada no tiene nada que ver sino con la celebración del nacimiento de María, insisto, que la tradición lo pone el 8 de diciembre. Ya les he contado que la Virgen ha dicho en alguna de las apariciones que ya el cumpleaños de ella es el 5 de agosto, que de hecho es la primera aparición, ¿no? Y de hecho la primera iglesia dedicada, la primera basílica dedicada a ella es el 5 de agosto, ¿no? La Nuestra Señora de las Nieves o pues Santa María la Mayor en Roma, la Basílica Liberiana. Pero bueno, vamos, qué alegría poder celebrar la solemnidad de la Inmaculada. Miren, pienso de manera muy particular y hoy voy a ofrecer evidentemente mis santas eucaristías pensando en los hermanos nicaragüenses. Miren, estos vecinos queridísimos que están sufriendo la persecución y la están sufriendo de una manera descarada por un régimen que no tiene sentido ni moral y que lamentablemente le quieren quitar al pueblo lo más esencial, lo más propio de ellos, lo que les caracteriza. Pero lo más esencial para mí es esta, la devoción que tienen a la gritería y todo aquello. Ay, Señor Jesucristo, es doloroso. Díganme qué gobierno, qué gobernante ha sobrevivido actuando de esa manera. Ninguno. Y la historia, que es madre y es maestra, debería de haberles enseñado hace mucho tiempo a estos que se endiosan del color que sea y de izquierda, derecha, por donde lo quiera ver usted, siempre es el mismo problema. Por eso voy a ofrecer mi misa de manera especial por mis hermanos sacerdotes perseguidos en Nicaragua, por Monseñor, evidentemente, bueno, vamos, hay varios que están siendo, algunos que están en el exilio, Monseñor Silvio, por ejemplo, que está en el exilio, y los que están prisioneros en Nicaragua, obispos, obispo y sacerdotes. Por todos ellos vamos a ofrecer la Santa Misa. Pero bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Comenzamos con el protoevangelio. Sí, así se le llama, el protoevangelio, es el inicio. Génesis, capítulo 3, versículos del 9 al 15 y luego leemos el 20. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Este le respondió, oí tus pasos en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios, ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán, la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿por qué has hecho esto? Repuso la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente, porque has hecho esto, serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Está claro que todos los años leemos los mismos textos, no son los textos propuestos para la solemnidad, entonces a estas alturas del partido ya ustedes los han escuchado varias veces, yo los he predicado varias veces. Me quiero quedar con algunos elementos, ¿ok? La pregunta de Dios, la primera, ¿eh? Porque hay una pregunta primera, ¿dónde estás? Esa es la primera pregunta. Y eso es importante, ¿estás ubicado? O sea, ¿sabes dónde estás parado?
sabes dónde te has colocado frente a tu realidad, a tu vida personal, a la vida comunitaria, a la vida de tu familia, a la vida de la iglesia, sabes dónde estás. Porque, miren, el pecado desubica. El pecado automáticamente, la desobediencia siempre nos desubica. Donde deberíamos de estar no estamos. Así de sencillo. Donde debería, eso es el pecado, piénsenlo, por donde usted esté. Una mentira me desubica, un robo me desubica, un qué sé yo, un mal pensamiento, la lujuria, la gula, la pereza, me desubican, por donde usted lo quiera ver, es un desubicar. Y entonces la reacción del hombre frente a la pregunta es, escuché tus pasos, ay Dios mío, la conciencia, ¿no? Los pasos de Dios, escuché tus pasos. Y entonces fíjense lo que produce el pecado, tres cosas produce el pecado. El pecado siempre genera miedo. Y miedo a Dios. Es la cosa más ridícula. No, una cosa es el temor de Dios. Ah, ese es un don del Espíritu. Pero el miedo a Dios. El miedo al castigo. El miedo a que me caiga un rayo. El miedo a perderme. Porque estaba desnudo. Ay, Dios mío. Claro que sí. Es que el pecado nos desnuda. El pecado nos hace ver nuestra realidad en lo más bajo. Ya no, no hay nada que me, con lo que yo pueda taparme. Y por eso, fíjense bien, me escondí. Así es, ¿verdad? Y fuiste. No, yo no fui. Y viene la mentira, ¿no? Y tantas veces por protegernos, todo a escondidas. Lo que se hace con transparencia, lo que se hace a la luz del día, pues hombre, ¿cuál es el miedo? Pero claro, cuando el pecado, ando haciendo las cosas ocultas, usted no va a robar, bueno, en nuestros países, ¿verdad? Le pueden asaltar a usted plena luz del día. Y los corruptos son descarados y en la televisión le están diciendo a usted que son honestos y limpios y no sé qué, y olvídese. Pero aquí estamos hablando de la realidad, de la, cuando yo escucho los pasos de Dios, cuando realmente tengo conciencia, reacciono así. Ya, no es la mejor reacción. O sea, la reacción no es esta. La reacción debería ser otra. Perdón. Me arrepiento, quiero cambiar. Vengo a la luz con mi realidad y me revisto de las armaduras del Espíritu, de la fuerza del Espíritu, para poder luchar, para poder vencer, para superar mi miedo, para no tener miedo de ser diferente. Ah, por ahí debería ir la cosa. Las preguntas de Dios, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Comiste del árbol que te...? Y bien, ya, si es que ya les digo, es de fábrica el problema. La mujer que me diste, la culpa es tuya porque yo no te la pedí. Yo no te pedí a la tal Evita. Bueno, después le voy a poner nombre, ¿no? Pero no la, a esta mujer yo no la pedí. Entonces, culpa tuya porque no te la pedí. Tú me la diste por compañera. Por compañera. En el crimen es compañera. Y entonces, ¿por qué has hecho esto? Fíjense la diferencia, ¿no? ¿Por qué has hecho esto? Le pregunta el Señor a Eva. ¿Por qué has hecho esto? A la serpiente le va a decir, ¿por qué has hecho esto? A comer polvo, desgraciada. Y serás maldita. Claro, fíjense, Dios no maldice al hombre. Dios no maldice a la mujer, maldice a la serpiente, maldice al mal, pero no al ser humano. De hecho, no leemos los versículos de cómo luego va a hacer pieles y lo va a revestir y vamos y todo, ¿no? Pero eso. Ahora la clave, y esto es la razón del evangelio, la razón, perdón, de la solemnidad. Por eso leemos este texto, ¿ya? Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya. Y uno de su descendencia te aplastará la cabeza. Por eso la Inmaculada Concepción. O sea, en función, en virtud de aquel que le aplasta la cabeza a la serpiente, en virtud de él, es que su madre, el sagrario más hermoso, el, por favor, el relicario más hermoso, lindo, precioso sobre la faz de la tierra, debía ser preservado de mancha. Y por eso la Concepción Inmaculada de María, ella fue preservada de la mancha del pecado, porque había que preservarla. Pero fíjense que es interesante, hasta ahí podíamos habernos quedado, ¿no? Y ya estuvo. Pero luego nos hacen leer el versículo 20, que nos dice que Adán le puso por nombre a la mujer Eva, porque es la madre de todos los vivientes. Cuando lleguemos al Evangelio, volveré sobre eso. La segunda lectura, Madre del Señor Jesucristo, ¿y cómo vamos? Uy, Dios mío. Efesios 1. Capítulo 1, versículos del 3 al 6 y luego del 11 al 12. El himno. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor. Y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Con Cristo somos herederos también nosotros,
Para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, nosotros los que ya antes esperábamos en Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos eligió, fíjense, nos eligió, nos ha favorecido, somos herederos, estábamos destinados. Y claro, como nos hemos saltado varios versículos, no leemos todo lo demás, ¿no? Pero el himno es preciosísimo. Pero es eso, es un llamado, es una vocación. Nuestra vocación es la santidad, santos e irreprochables en Cristo por el amor. Esa es la razón, es el amor. Ante sus ojos tenemos que ser santos. Esa es nuestra meta. Adán, Eva, Juan Ángel, usted y yo todos, pues, estábamos destinados a la santidad. Esa es nuestra vocación, la vocación de María. Lo que pasa es que nosotros no alabamos al Señor. Es que nosotros no nos hemos dado cuenta que nuestra vida es una alabanza continua de su gloria. Cuando usted aprende a alabar, ah, no, sí, padre, yo alabo al Señor y canto y brinco. No estamos hablando de eso. Alabar es darle su lugar al que es el que está por encima de todos. Eso es alabar, es reconocer la majestad. Cuando yo me pongo en el lugar de Dios, el engaño de la serpiente, Adán y Eva, serán como dioses. Ah, véngase, por boom, ahí nomasito, pulungún. Y por doble partida. Claro, porque usted no está alabando, se está echando agua. Usted, alábate, pato, que a la vuelta te mato, decimos en mi pueblo. Bueno, es decir, no. Nosotros es donde está el problema. Ahí es donde está la crisis. Cuando usted ha perdido su vocación. Cuando usted ha perdido el sentido y la razón de su ser. Por el tiempo, porque ya pasaron 11 minutos, tengo que llegar al Evangelio. Ya sabemos, evidente. Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón del estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se turbó y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin». María le dijo entonces al ángel, «¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?». El ángel le contestó, «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios». Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, «Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho». Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El ángel enviado, ¿a dónde? A un lugar concreto. El pecado desubica, el ángel va a un lugar concreto. A personas concretas, a una mujer desposada con un hombre llamado José en Nazaret, y ella se llamaba María, tiene nombre. Fíjense cómo a Eva el nombre no se lo han puesto todavía, hasta después del pecado. Mientras que María, ella tiene un nombre, es una identidad, es una persona concreta. Y esta persona concreta recibe esta invitación. Y esta invitación es, alégrate. La alegría, por eso, ¿quién causa tanta alegría? La concepción de María. Muy bien, vamos, fíjense bien. Allá, en el pecado, del miedo. Aquí el ángel le dice a ella, no temas. Es decir, supera esta turbación, porque María no es que tuvo miedo, se turbó. Claro, todo lo que tenía ella pensado empezó a cambiar, ¿no? Le movieron el tapete, decimos en mi pueblo. Claro, entonces usted dice, ¿qué pasó aquí? Usted se turba, es lógico que es este saludo. Porque este me saluda de esa manera, no debería saludarme, chalón a legend. No. Me saludó de otra manera y una sola vez me dijo, alégrate, llena de gracia. Me llamó llena de gracia, sí, yo me llamo María. Pero tu nombre es llena de gracia también. No temas, María. Claro, ¿y por qué voy a tener miedo? Si es que el Altísimo está conmigo, Él me va a cubrir con su sombra, Él es el que está a mi lado, ¿y yo qué es lo que tengo que hacer? Ser la esclava. Por eso mi nombre, María, dijo el ángel. María respondió, no es una anónima, es una persona concreta que responde al llamado de Dios. Igual que deberíamos todos nosotros, en lugar de, cuando escuchamos los pasos de Dios, venir,
y tener miedo. Estamos desnudos y escondernos, salir. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo soy tu esclavo, yo soy tu esclava. Hágase lo que tú quieras, lo que tú mandes, eso que se haga. Entonces, de esa manera venceremos el pecado. De esa manera la serpiente vuelve a ser aplastada. Cada vez que cada uno de nosotros, con su nombre, con su personalidad, con su identidad, se ubica, no se esconde, no tiene por qué andarse escondiendo, no tiene miedo, porque sabe en quién ha puesto su confianza. Hagamos oración. Yo sé que hoy me voy a pasar un buen ratito, pero la oración es preciosa del Papa Francisco. Virgen Santa e Inmaculada, a ti que eres el orgullo de nuestro pueblo y el amparo maternal de nuestro pueblo, nos acogemos con confianza y amor. Eres toda belleza, María, en ti no hay mancha de pecado. Renueva en nosotros el deseo de ser santos, que en nuestras palabras resplandezca la verdad, que en nuestras obras sea un canto de la caridad, que en nuestro cuerpo y en nuestro corazón brille en la pureza y la castidad, que en nuestra vida se refleje el esplendor del Evangelio. Eres toda belleza, María, en ti se hizo carne la palabra de Dios. Ayúdanos a estar siempre atentos a la voz del Señor, que no seamos sordos al grito de los pobres, que el sufrimiento de los enfermos y de los oprimidos no nos encuentre distraídos, que la soledad de los ancianos y la indefensión de los niños no nos deje indiferentes, que amemos y respetemos siempre la vida humana. Eres toda belleza, María. En ti vemos la alegría completa de la vida dichosa con Dios. Haz que nunca perdamos el rumbo en este mundo, que la luz de la fe ilumine nuestra vida, que la fuerza consoladora de la esperanza dirija nuestros pasos, que el ardor entusiasta del amor inflame nuestro corazón, que nuestros ojos estén fijos en el Señor, fuente de la verdadera alegría. Eres toda belleza, María. Escucha nuestra oración. Atiende a nuestra súplica. Que el amor misericordioso de Dios en Jesús nos seduzca. Que la belleza divina nos salve. A nosotros, nuestra ciudad y al mundo entero. Amén. El Señor esté con ustedes. Y les bendiga a Dios por intercesión de aquella que es la causa de nuestras alegrías, la Inmaculada Concepción de María. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz solemnidad de María, solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. Muchas gracias, Padre Juan Ángel, por esa reflexión que nos ha dado muy amplia, Lucía, también de las lecturas del día de hoy. Y también en torno a este dogma de la Inmaculada Concepción. Y ahora, Jimmy, es momento de agradecer a nuestros patrocinadores por elegir esta franja matutina. Agradecemos a Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. También Tecom, tecnología en comunicaciones. Agradecemos a Útiles de Honduras, los útiles más útiles. Larachi Compañía, número uno en ferretería, número uno en economía. La Meta, líderes en repuestos para autos europeos, lubricantes, equipos y herramientas. La Curazao, en la Curazao estamos mundialistas. Llegó la mejor temporada, vívela a lo Qatar con los mejores productos para que disfrutes del mundial. Llévatelos con nuestro crédito fácil, rápido y seguro, porque aquí sí podés estrenar al crédito. Al 99.9 le decimos que sí. Visítanos o compra en línea en www.lacurazaoonline.com. Equípate desde ya y vive el mundial a lo Qatar. La Curazao para vivir mejor. También agradecemos a Viveros Las Rosas, kilómetro 15, carretera a Valle de Ángeles. Super Stock, somos tradición y líderes en Navidad. Agradecemos a Cortitelas, la Navidad comienza en Cortitelas. Y también a Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos al grande de mañana. Gracias, queridos patrocinadores, por elegir esta franja matutina. Y ahora vamos con este segmento llamado El Dispensario. Estamos en este segmento llamado El Dispensario, donde nosotros vamos a conocer un poco qué está pasando con nuestra salud. En este caso, conozcamos más sobre la migraña. Sabemos que es un mal que seguramente muchas personas lo padecen en casa, en el trabajo o en varias actividades que realizan día a día, pero muchos o no la han comenzado a tratar o no han comenzado tampoco. ¿Cómo ver o qué estudios pueden lograr para evitar que suceda muy, muy a menudo? Es por eso que
Nuestra compañera Janet Lagos está en un punto de la ciudad para hablarnos un poco más con especialistas de este dolor de cabeza frecuente que puede dar y ampliar más sobre la migraña. Janet, ¿qué tal está? Bienvenida. Así es, muy buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en su programa Alegre la Mañana, que nos habla de Dios. Pero en este momento, en la sección que usted, ama de casa, prefiere, que es el dispensario médico, porque logra esos consejos que los especialistas le comparten. En esta ocasión vamos a hablar de la migraña, y para eso nos acompaña el doctor Harlitz Estrada, neurólogo del Hospital Escuela. Igual tiene sus clínicas, que al final de esta sección el doctor nos va a decir dónde podemos localizarlo. Doctor, vamos a hablar de la migraña. ¿Qué tan común es esta enfermedad, doctor? Pero primero, ¿qué es? Buenos días. Hola, buenos días, Janet. Mucho gusto saludarle. Gracias por interesarse por el tema y un saludo a toda su audiencia. La migraña es un tipo de dolor de cabeza. Existen varios tipos de dolores de cabeza y se ha planteado, según la Organización Mundial de la Salud, que el dolor de cabeza es la principal causa de consulta en medicina general. Pues la migraña es un tipo de dolor de cabeza que se debe a problemas neurológicos. Es muy frecuente entre familiares y es muy frecuente entre mujeres jóvenes. ¿Y qué tan frecuente es? ¿Ha incrementado en esta pandemia, doctor? ¿Por el encierro, por los jóvenes que están a veces detrás de una computadora? Lo que ocurre con la migraña es que es muy susceptible a los tratamientos y habitualmente las personas se acostumbran a hacer autotratamientos. Entonces, con el tema pandemia, el encierro, el haber sufrido COVID, lo que hemos observado es que se ha incrementado una frecuencia de presentar los dolores de cabeza en general y entre ellos la migraña. Mucho tiene que ver con el abandono de los tratamientos, con las preocupaciones, el estrés, que vienen a comportarse como factores desencadenantes de la migraña. Si hablamos de un porcentaje, doctor, ¿cuánto podemos decir que ha incrementado y a quién está afectando más, jóvenes o en general? Los dolores de cabeza en general afectan a cualquier persona, pero podemos decir que el incremento puede observarse más en las mujeres de edad media. Son las que más sufren estos dolores de cabeza tipo migraña y tipo cefalea por tensión o cefalea por estrés, que muchas veces se combinan en la población y llegan a convertirse en dolores crónicos, que es cuando ya el dolor de cabeza se mantiene por más de 3 meses en una persona y es catalogado dolor de cabeza crónico, sea migraña o sea cefalea tensional, y pues ya se comporta como un verdadero problema de salud, tanto para el paciente como para los sistemas de salud. ¿Cómo saber identificar, para los que nos están escuchando y mirando por las diferentes plataformas, doctor, de Suyapa Medios, que sea un dolor de cabeza normal y que sea una migraña? Porque a veces no, es un dolor de cabeza y se automedica, pero en sí puede ser una migraña. Claro, la clave para diagnosticar y diferenciar entre un dolor de cabeza común, podemos mencionarlo así, y la migraña, es que la migraña se comporta como un dolor de cabeza recurrente. Esto significa que se presenta con cierta periodicidad en las personas. Puede presentarse 2 o 3 veces por semana o 2 o 3 veces por mes. Pero la clave es que es un dolor de cabeza recurrente, que normalmente aparece en la mitad de la cabeza. Es muy pulsátil, pareciera como si estuviese latiendo el corazón dentro de la cabeza y con cada latido el dolor se incrementa. Suele molestar la luz, el ruido, pueden aparecer síntomas como náuseas, incluso vómitos, mareos, son síntomas que suelen acompañar a la migraña y puede aparecer incluso estando la persona tranquila. Los dolores de cabeza que se presentan de forma común a veces tienen que ver con el sol, con las preocupaciones y son ocasionales, no suelen ser repetitivos. Cuando un dolor de cabeza se repite o aparece cada vez con mayor frecuencia o con mayor duración o con mayor intensidad, es el momento como para uno poder decidir, es el momento para visitar al médico. Automedicarse, doctor, no es la clave, no es lo esencial, doctor. Pero ¿qué pasa con esta población que se automedica y, como le mencionaba, que piensan que es un dolor de cabeza común? ¿Pueden complicarse o cuáles serían esas consecuencias? La clave fundamental en este tema es la educación del paciente. El paciente debe conocer muy bien su dolor de cabeza y su padecimiento. Una persona con migraña que ya tenga diagnóstico y que esté bien reconocido
bien diagnosticado por un médico como migraña, él puede tener sus tratamientos en la casa y utilizarlos eventualmente si tiene las crisis migrañosas. Sin embargo, el automedicarse y utilizar los medicamentos analgésicos de forma habitual que se venden en ciertos establecimientos sin ningún tipo de control puede traer consecuencias graves para la vida. En primer lugar, la persona pudiera ya estar teniendo un dolor de cabeza por una causa más neurológica como un tumor, una hemorragia cerebral, y si se automedica puede enmascarar los síntomas del problema verdadero, y esto puede traer consecuencias con la vida del paciente. Eso es como un primer punto. Y en segundo aspecto es que el uso crónico de los medicamentos analgésicos puede conllevar a una cronificación de los dolores de cabeza, específicamente de la migraña, y hacer que la persona ya no pueda vivir su vida diariamente de una forma normal sin estar automedicándose. Se genera una cierta dependencia a los analgésicos, y esto conlleva a un manejo más difícil de la migraña. Entonces, como conclusión, primero, pueden haber complicaciones con la vida si uno se automedica, y segundo, pues hacer más difícil el tratamiento porque la migraña se vuelve crónica y se puede generar dependencia a los medicamentos. Ya nos dio esas recomendaciones, doctor, que es muy importante no automedicarse. Igual nos dio esos síntomas para que usted tome lápiz y papel, y le recordamos que si quiere de nuevo o no escuchó lo que el doctor nos mencionó, los puede buscar en las diferentes plataformas, que ahí va a quedar esta entrevista con el doctor. Pero igual, si usted quiere saber dónde encontrar al doctor o en las redes sociales, ¿dónde lo pueden encontrar o un número de teléfono? Sí, nosotros atendemos, bueno, por las mañanas estamos aquí en el Hospital Escuela, formamos parte del servicio de neurología, se sacan las citas con el hospital, ahí nosotros le atendemos, y por las tardes tenemos también nuestra actividad privada en el Centro Médico Hondureño, en el barrio La Granja. Se pueden comunicar al 9707-4959 y ahí les brindamos la cita. Igual tenemos nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, y ahí pueden encontrar mucha información sobre migraña, sobre nuevos tratamientos, sobre signos de alarma, cuando uno puede detectar que ya no es una migraña común. Entonces ahí puede encontrar esta información. Bueno, muchísimas gracias al doctor Harles Estrada, que siempre atento a darnos esta entrevista para poder educar a usted que nos está mirando por las diferentes plataformas de Suyapa Medio. Gracias por ser parte del Dispensario Médico, así que lo invitamos que siga con las diferentes secciones de Alegre la Mañana, que nos habla de Dios. Buenos días. Buenos días, Janet. Muchas gracias por esa información que nos ha traído, y también gracias al doctor, que es importante buscar ayuda médica si en caso se están complicando estos dolores de cabeza. Él ya lo mencionó, y también los lugares donde usted lo puede encontrar. Y esto fue El Dispensario. Y ahora es momento de que nosotros nos vayamos a una pausa, pero al regresar tenemos más del Mundialito de Madera, así que no se despegue de la señal de Suyapa TV. Gracias por seguir con nosotros aquí en Alegre la Mañana, que nos habla de Dios, y estamos en el Mundialito de Madera. Es importante que usted pueda ver qué actividades estamos haciendo nosotros aquí para divertirnos, para divertirse ustedes, para amenizar un poco esta mañana, porque hay que estar muy alegres, muy contentos. Y hoy, déjenme contarles que hay unas cajas sorpresa. Unas cajas sorpresas que usted debe conocer, que son 5 cajas que hoy se van a encontrar 8 participantes, que de esos 8 participantes van a quedar eliminados la mitad. 4 participantes van a quedar eliminados, de los cuales están a punto de llegar a una semifinal. En esa semifinal se van a encontrar entre ellos, pero para eso estas cajas misteriosas son una serie de premios que tenemos. Número 1, para todos los que clasifiquen. Y número 2, solamente la caja 1, la caja 2 y la caja 3 son de los 3 primeros lugares. Así que ya vamos a ver qué contiene cada una de estas cajas. Así que vamos a proceder, y ahí está Lucía Medina. Vamos a abrir la caja número 5, la más alargada, la más... Voy a necesitar ayuda, por favor. Sí, dime aquí, si aquí la voy a ayudar.
¿Sí? ¿Y qué tiene? Vamos a poner esto por aquí. Y tiene unas... Este es un recuerdo para cada uno de los participantes de hoy. Son unas veladoras. Obviamente que aquí tienen su velita y tienen un mosaico, ¿sí? Un mosaico. Aquí tienen a la Virgen María, una cruz y una serie también de figuras relacionadas con el Adviento, Lucía. Evangelizando en pleno fútbol. Evangelizando con el Mundial. Vamos a la caja número 4, Lucía. ¿Qué tiene? A ver. Y tiene... A ver, ¿qué es esto? ¿Puedo tomarlo? Dicen que sí. Y un candelabro. Sí. Es un candelabro que dice cuarto lugar del futbolito de madera de Alegre la Mañana, que nos habla de Dios 2022. Aquí está. Vamos a dejarlo aquí. Este se lo va a llegar el cuarto lugar. El tercer lugar, a ver. Lucía. Y tiene una réplica de la cancha oficial del Mundialito de Madera. Vean, es un mosaico. Eso está hecho en vidrio. Ese se lo va a llevar el que quede en tercer lugar. Con todos los detalles de su yapa medios. Aquí que estamos nosotros un poco de inventores. Vamos con la caja número 2, Lucía. Ahí están los redobles, suenan. Y ¡Wow! Es un candelabro. Ey, y pesa. De la Virgen de Suyapa. Vean que se va a ganar el segundo lugar del futbolito de madera de Alegre de la Mañana, que nos habla de Dios, y vamos a dejarlo por aquí. Buenísimo. Y el primer lugar. El primer lugar. Que suenen esos redobles, esos tambores, todo lo alto. Vamos a ver qué tiene Lucía. Es la copa oficial del Mundialito de Madera. Un aplauso, compañero. Un aplauso. Yo no me la voy a poder llevar porque ya quedé descalificado. Así que estos son los premios de cada uno de los jugadores que se van a enfrentar hoy. Así que ya vamos a dar paso a estos contrincantes y pasemos aquí al sitio oficial donde se van a llevar a cabo los encuentros de este Mundialito de Madera. Y quiero llamar al primer contrincante. Vamos a llamar a Kilber Suazo. ¡Kilber! ¡Un aplauso! Todo bien. Vamos a... Sí. Permítame, vamos a recibir una indicación. A ver. Bueno, y el segundo contrincante, quiero mencionarles, que es alguien que ya se está preparando. Usted ve que se mueve la cámara un poco. Y es Harold. Harold, bienvenido. ¿Qué tal está? Todo bien, emocionado. ¿Emocionado? ¿Y usted, Kilber? Claro que sí, con ese premio. Bueno, están listos para... ¿Cuál quiere ganarse usted? No, el grandote. El grandote. ¿Y usted, Harold? En primer lugar. En primer lugar, bueno. Ahí están los premios para los jugadores. Y ya le vamos a dar paso a ustedes dos. ¿Usted cuál tomó? A Francia. Francia. ¿Y usted? Al Manchester United. Sí. No, fíjese que se parece. Portugal parece. No, ¿sabe qué se parece? A la selección de Inglaterra. También. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, y con esto, bueno, vamos a tener. Fíjese que ya como que está un poquito pesadito, ¿verdad? Una cuestión aquí que no encuentro mi moneda. La moneda, Marquito, por allá está. Marco Calix la va a traer. Va a traer la moneda oficial. El Lempira oficial para ver qué lugar de la cancha ustedes escogen. ¿Cara o escudo? Escudo. Cara. Entonces vamos a tirar al aire. Y cayó. Cara. ¿Usted escoge? ¿Qué lado escoge? Este lado. Bueno, vamos a comenzar este Mundialito de Madera. Tienen 3 minutos, recuerden. No se valen 2 toques, solamente es 1 toque cada uno. Y vamos a esperar el silbato. Cuando ese silbato suene, vamos a comenzar a jugar. ¡Vamos desde ya! ¡Vamos!
Comienza Harold pegando, comienza este mundialito de madera. Allí están también los camarógrafos buscando el mejor ángulo. Marco Calix está buscando también, pero aquí Gilbert Suazo está buscando el primer gol, pero Harold defiende. Sigue atacando Gilbert Suazo y ¡uy! Poste, casi, casi se acerca. Ahí está Gilbert, despeja la pelota. Está jugando poco a poco, de una manera muy... ¡Gol! ¡El primer gol! De Gilbert ya gana 1-0. Harold vuelve a jugar la pelota. Ahí está Gilbert, golpea también. Vuelve a quedar en el mismo lugar. Los jugadores están defendiendo muy bien. Harold trata de despejar la pelota. La despeja, pero está a punto de un tiro de esquina. Casi el portero de Harold acaba de tapar la pelota. Gilbert jugando en su cancha tranquilamente, va ganando 1-0. Pero Harold busca el descuento y Gilbert tiene la oportunidad y ¡gol! 2-0 va ganando Gilbert. Harold, ¿qué pasa, Harold? ¿Todo bien? ¡Golazo! 3-0 ya va ganando Gilbert Suazo. Gilbert, ¿todo bien? Todo bien. Concentrado. ¡Golazo! Vamos. Ahora cambio, espéreme. Me acaba de indicar algo a la producción. Cambio de meta, dijo. Bueno, cambio de meta para no tener. Sí. Va ganando 3-1. Bueno, ya comenzaron aquí. Harold está buscando ese gol que llegue casi a empatar. A Gilbert Suazo andan buscando. Marco Calix ya está tomando las buenas y respectivas fotografías. Despeja Gilbert. Pero ahí tiene la oportunidad. ¡Gol! 3-2 ya va ganando siempre Gilbert, pero está a punto de remontar. Harold, ¿todo bien? Todo cheque. Ahí tiene Gilbert. ¡Uy! Hasta con efecto de tres dedos. Bueno, dos dedos. Y casi. Gilbert sigue atacando. No quiere que se acerquen en el marcador. 3-2 va ganando Gilbert, pero busca remontar. Harold. Casi. Gilbert tiene una oportunidad. El defensa se atraviesa. Tienen 30 segundos. Gilbert sigue. Harold anda buscando ese gol del empate. Pero no, el portero. Gilbert empieza a despejar la pelota. Pero Harold sigue atacando. Gilbert juega. Vamos a llegar casi a los 15 segundos. Hacen falta. Se pierde una oportunidad Harold. Pero despeja Gilbert. Gilbert está jugando la defensiva. ¡Uy! El portero. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acaba de ganar nuestro compañero Gilbert. Venga. ¿Qué tal? ¿La preparación? Contento de haber ganado. ¿Va por ese premio? Vamos por el primer lugar. Harold. No, pues, eliminado. Fue buen partido y buen oponente. Bueno, dense la mano como símbolo de amistad. Gracias, compañeros. Clasifica Gilbert Suazo. Y ahora va a pasar otros compañeros que van a ser contrincantes. Vamos a ver si invitamos. ¿Quiénes están listos? Si me mencionan. Va a pasar nuestro compañero Enrique Lozano. Enrique Lozano, acérquese. Con todos los aplausos, compañeros. Vamos, Quique. ¿Qué tal está? No, todo bien. Y vamos a invitar a Moisés Aplícano por este lado. Moisés, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, vamos bien. ¿Están preparados? Bueno, voy a colocar esto aquí en medio. Permítame. ¡Ey, no me roben el tostón! ¿Qué pasa? ¿Me está robando el tostón? Marco lo anda viendo. Bueno, vamos a ver, ¿qué escoge? ¿Escudo o cara? Escudo. Escudo, cara. Entonces vamos a ver qué lado escogen en jugar primero. Y cae... Escudo, escoge primero. ¿Qué lado escoge? En ese se queda. Perfecto. Bueno, usted ahí va... Vamos a la mitad del tiempo, vamos a intercambiar al minuto 30. Cuando haga falta minuto 30, vamos a intercambiar. Así que vamos a dar comienzo. Comienza Enrique Lozano. Vamos a dar comienzo a la cuenta de 3, 2,
Uno. Ya comienza Enrique Lozano a buscar. ¡Uy! Y comienza Moisés y cae el pase de gol. ¡Gol de Enrique Lozano! Va ganando 1-0. Pero Moisés busca ese desempate. Lozano van con tranquilidad, no van con intensidad. ¡Golazo! 1-1 va el partido. Va ganando. Pues nadie va ganando. ¡Gol! 2-1. No, es que ahí hay. Va ganando. Va ganando Enrique Lozano a Moisés 2-1. Está jugando de manera tranquila. De manera. Son serenas, son tranquilitos, no llevan mucha prisa. Va ganando Enrique Lozano. No, Moisés defiende, pero están a punto de golearlo. ¡Golazo! 3-0. Moisés va perdiendo. Va ganando exactamente nuestro compañero Enrique Lozano. Y Moisés busca llegar y empatar. Faltan 20 segundos para poder intercambiar las canchas. Lozano defiende, tranquilo, sin prisa. Moisés busca el ángulo perfecto para poder golear, pero Lozano ahí sigue, simplemente defiende, despeja y quita la pelota de su cancha. Ahí va Lozano, está jugándose 3 en 2, 1. Vamos a detener la cancha ahorita. Y cambio de cancha, vamos a detener la cancha. Vamos, va Moisa, vamos Moisa. 3, 2, bueno, ahí está. ¡Gol! ¡Gol! 3-2 va ganando siempre Lozano, pero Moisés descuenta. Ahí quiere el cuarto gol Lozano. Moisés aplica, no busca el empate. 3-2 es el marcador. Falta 1:14, pero juega la defensiva un poco nuestro compañero Lozano. Marco. Así es, Jimmy, las acciones del partido se pueden definir en los próximos minutos cuando ya quedan 59 segundos para que acabe este partido. Tiro de esquina semanal de FIDE. Están jugando por la banda. Están jugando por la banda. Por la banda que están jugando. No quieren salir de esa zona de la cancha. Estamos exactamente a 40 segundos, Jimmy, para que acabe. Esto está aburrido. Este partido está peor que el de Portugal contra Suiza. Están jugando y Moisés está buscando ese gol. Moisés está ahí en descuento. Podemos ir a los penales. ¡Uy! ¡Casi! A los penales. Y sigue con la estrategia. Le estaba funcionando el juego. Vamos, faltan 15, 14, 13, 12, 11. ¡Oh, Moisés! ¡Vamos, Moisés! Este partido, señores, se irá a los penales. Vamos, 3-2-1. Ya. Bueno, pausa. Vamos a los penales, Jimmy, la primera vez. Al juego de un minuto. Sabemos vamos a jugar que quedaron, un minuto, tiempo venga, extra. Quedaron empatados, 3-3. Vamos a jugar un minuto. En ese minuto, el gol que caiga, elimina al otro. Vamos a comenzar en 3-2-1. Vamos con el gol de oro, Jimmy, en las acciones de este partido que ha sido aburrido como los del Olimpia contra Motagua. Terrible partido, Marco. En realidad no muestra ninguna categoría. Bolsa tiene para poder golear. ¡Atención! ¡Vaya! ¡Ya! La gol de oro. Sí, feliz, remontar y bueno, le gané un veterano. Lozano jugando por la banda. Hay que aceptar la derrota, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la mano, compañeros. Eso, ahí está. Y vamos a jugar. Vamos a pasar rapidito al otro partido. Llamamos a Fernando López. Véngase, Fernando. ¿Qué tal está, Fernando? Bien, listo, preparado para ganar este partido. Y llamamos desde Buenos Aires, Argentina, desde el barrio de La Bombonera, llega Juanero, el visitante. Juan, ¿qué tal está? Muy emocionado y preparado ya para ganar. Bueno, ya me robaron otra vez la
monedita, pero el tostón aquí está, ya lo vamos a ver. ¿Cara o escudo? ¿Cara o escudo? Escudo, escogió Fernando. Vamos a tirar al aire y cae. Cara, comienza Juan. Y además, ¿qué lado quiere escoger? Sí, aquí estoy bien. Ese está bien. Bueno, el de Boca Junior, vamos a dar comienzo a la cuenta de 5, 4, 3, 2, comienza el partido y Juan comienza atacando. Intenso, intenso el primer segundo y ahí comienzan, están buscando ese primer gol tempranero. Nada que ver con el partido anterior, todo aburrido y ¡uy! ¡Uy! ¡Señor bendito! ¡Casi! ¡Estoy quedando de golazo! ¡Gol de Fernando! 1-0 gana el seminarista Fernando Juan, nuestro productor de radio. Bueno, aquí también vamos a escuchar comentarios de Marco Cali. Marco. Está representando a todos los seminaristas de Honduras y a toda la comunidad argentina. ¡Gol! ¡Empatan, Marco! ¡Empatan 1-1! Y este partido está más intenso, nada que ver con el partido aburrido. ¡No! Nada que ver con el partido aburrido de Lozano con Moisés. ¡Uy! La defensa de Fernando. ¡Cali! ¡No quieren despegar! Poco haremos cambio de cancha. Dentro de 10 segundos. 9. Ocho, dentro de 8 segundos siete, vamos a hacer cambio seis, de cancha. 5. Vamos a esperar cuatro, este. 3, 2, 1. ¡Alto! Vamos a cambiar de cancha. Pase por este lado Juan y por el otro lado Fernando. Así saco que yo. Saca a Fernando. Vamos, Fernando. Y Fernando está buscando ese empate después de ese autogolazo que se echó 2-1 el partido. Y busca el ángulo, busca la potencia perfecta, pero le sale chanfle. Juan, vamos, juega de manera vamos, estratégica. Juan, busca la forma en cómo llegar al otro lado. Su comentario, Marco Cáliz, ¿qué ha opinado? ¿Qué me está escribiendo Camila? Está como desesperada. ¿Qué pasa, ¿sí? hija? La verdad es que hasta de cabeza están jugando varios. Sea un caso, uno de los jugadores no está representado, pues uy, bueno, llega otro jugador que estuvo que me llama Camila. A punto de jugar y eliminarlo. Juan tiene la oportunidad y ¡gol! ¡Golazo! 3-0 gana Juan, el visitante, el del barrio de La Boca, el de los uy, dos colores y tiene la oportunidad. Fernando la pierde y Juan lo único que va a hacer es despejar, pero de manera táctica. En 30 segundos vamos a conocer el ganador. Gana Juan 3-1 gana Juan. Uy, para que ustedes sepan este marcador, ya vamos a actualizar el marcador y Fernando busca gol. ¡Gol! 3-1 está a punto de empatar en 14 segundos. Faltan 14 segundos. Vamos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gana Juan el visitante con un autogolazo de Fernando. Fernando, ni modo. Ni modo, tocó ni modo. Juan. Un placer. Ajá, ¿qué tal? Oh, un gusto, Diego, desde allá arriba me iluminó. Club Atlético Boca Junior estuvo así aquí. Es. Presente. Así es. Desde el barrio de La Boca, la mitad más uno. La Bombonera. Bueno. Listo, ahí está el otro ganador y se trata de Juan Barahona. Y ahora vamos a pasar con nuestros otros compañeros y va a pasar nuestra compañera Lilian Flores. ¡Lilian! Lilian, ¿qué tal está? Pues aquí lista, preparada. Vamos a ver cómo va con este muchacho. Y ahora, hoy sí, presentamos al gran, al inigualable, a Oscar Cerrato. Estamos a ras de cancha con el ganador que la vez pasada. Oscar, las expectativas de este partido. Bueno, nos hemos preparado muy bien. Gracias, compañeros. Vamos con ustedes a la cabina principal del Estadio de Madera. Vamos adelante, Jimmy. Con vamos, Oscar. Espero que no me haya robado mi moneda, porque aquí la tengo. ¿Cara o escudo? Vamos a cederle el espacio a las damas. ¿Cara o escudo? Escudo.
Escudo. Ok, usted se queda con cara, vamos a ver. Que cae y cae. Escudo. Usted escoge el lado de la cancha con quien quiere comenzar, Lilian. Vamos a empezar aquí porque igual cambiamos. Vaya pues, vaya pues. Va a comenzar Lilian. Vamos a comenzar en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ya comenzó! ¡Golazo! ¡Golazo! Empieza este partido con emociones fuertes, Oscar Zavala. ¡Ay, señor! ¡Batacazo! ¡Vamos, Oscar! ¡Dele ahí! ¡Está fuerte este partido! 1-0 de con gol de Camerino. Gol de Camerino. Lilian ya va ganando. Lilian, Oscar está buscando ese empate. 1-0, Jimmy. Todo el mundo, toda la misión va con Lilian. El portero de Lilian está muy atento. Y ahí está Oscar. Lilian, un partido intenso. Un partido donde están de tú a tú. Pero Lilian lleva la ventaja de 1 por eso. Marco. ¿Qué pasa? ¡Qué ese nerviosismo, Oscar! Viene de Bufón y ya lo van goleando. Lilian tiene la oportunidad del segundo. Lilian, vamos Lilian, vamos Lilian. ¡Y gol! Lilian Flores adelanta 2-1, ve 2-0. Vamos, 2-0, Oscar. Vamos, Lilian, un poco más rápido porque necesitamos avanzar en el programa. ¡Uy, el porterazo de Oscar! ¡Lilian, Lilian, vamos, Lilian! ¡Tiene el 3-1! ¡Gana Lilian Flores! ¡Golazo! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambio de cancha, señores. Cambio de cancha y va ganando Lilian 3-1. Oscar logró al final del primer tiempo. Al final del... No, 3-1 va. Van 3-1. Van 3-1. Van 3-1. Espere, espere, espere. Hasta que ponga el resultado. Ya lo corrían. Yo sí. Ah, porque estaba celebrando. Porque estaba celebrando. Que estaba celebrando. Vamos a la cuenta de... Oscar, comienza. A la cuenta de 3, 2, 1. Ahí está. Oscar quiso hacer la misma. Quiso hacer la misma. 3-1. Oscar se puede ir al 3-2 en estos momentos, señores. Y gol. 3-2. Gana siempre. Gana siempre Lilian, pero con toda la furia. Este partido se está poniendo interesante, señores. Cuando estamos a escasos un minuto. ¡Uy! Un minuto para construir esta. ¡Uy! Un saque de portero. Quiso hacerla y Lilian que busca a Jimmy el descuento para consolidar su triunfo. ¡Uy, casi! La verdad es que Lilian anda un poco agresiva porque quiere buscar ese cuarto gol porque Oscar con un gol le empata. Recordemos que Oscar se clasificó. ¡Ay, ya se empata Oscar Cerrato a Lilian Flores 3-3 al partido. Tenso. 37 tenso. Segundos. Está. ¿Será que Oscar hace la misma de hace una semana? Que golea al último segundo. En 30 segundos los porteros están siendo los protagonistas de este partido. Nuevamente, ahí está la pelota en 20 segundos. Termina. ¡Uy! Fuera a Lilian Flores. Bueno, venga, venga Marco. Venga, venga Marco, venga Marco. Te lo mereces, te lo mereces. Marco, ¿qué pasa, Jimmy? ¿Qué le ha parecido estos partidos? Bueno, ha sido una jornada bastante intensa la que hemos vivido este día. Ya queremos invitar a los ganadores. Se acerca Oscar Cerrato. Sí, vamos a invitar a Oscar Cerrato. Suazo. Se acerca también Juan Barahona y Lilian, también Lilian Flores, Enrique Lozano, porque vamos a hacer y también Moisés. Moisés de Africano, por favor. Venga, que vengan dos a cada lado. Nosotros para acá. Sí. A ver. Sí, porque vamos a hacer entrega. Todos los participantes. Todos los participantes se van a ganar también. Gracias por participar. Aquí también se les premia a todos. Marco, comience de allá. Comience premiando a Moisés. A Moisés, espera. Vamos acá. A Moisés. Vamos a dar a Lilian. Por Moisés aplicado. Bueno, Moisés, ahí está. Es uno de los clasificados. Yo le voy a entregar. ¿A quién? A...
Fernando. ¡Experto! Quedó fuera, Fer. Queda fuera. Vamos. Yo le voy a entregar a Lilian Flores y le voy a entregar este porque sale una mamá, mire. Eso, aplauso, aplauso, aplauso. Vamos a entregar a nuestro compañero y rival. No. Oscar Cerrato. Los dos. Fuera. Vamos a entregarle también al participante Juan Barahona la siguiente reconocimiento. Gracias, gracias. Y yo por aquí, por este lado, voy a entregarle a Kilber, también otro de los clasificados. Y también a Enrique Lozano, que ha estado con nosotros. Eso. Y bueno, y el otro para el presentador, ¿verdad? Bueno, este se lo vamos a regalar a Jimmy Varela. Por... Bueno, no, este es... Solo por nada. No, es que yo lo recibí por Harold. Harold, tenga, Harold, Harold es nuestro camarógrafo. Ahí está, ¿ves? Eso, Harold, ahí está. Bueno, se lo vamos a guardar por aquí. Y bueno, estos son los cuatro premios que vamos a conocer. Obviamente ya conocemos los semifinalistas, pero vamos a ver qué posiciones quedan. Y nos vamos a ir a una pausa, compañeros. Pero esto todavía no culmina y esto es Alegre de la Mañana. ¡Que nos habla de Dios! Gracias por continuar con nosotros aquí en Alegre de la Mañana, que nos habla de Dios. Agradecemos a nuestros patrocinadores. Autofrenos Honduras, donde sí sabemos de frenos. Llantirama, los más grandes en llantas industriales y agrícolas. Carnes y Lácteos El Gordo, siempre con la mejor calidad y inocuidad al mejor precio. Banco Ficosa, ahorra y gana al instante con el buzón ganador Ficosa. Abre tu cuenta o incrementa tus depósitos y gana bonos hasta de 25,000 lempiras. Son más de 1,000,000 de lempiras en premios. Abre tu cuenta en la aplicación o agencias Ficosa. Agradecemos Almacenes Tropigás, siempre te da más. Amigdocaína, la dulce medicina que alivia el dolor de garganta. Megamall, ilumina tu Navidad con Pacer y Megamall. Aquí también tenemos supermercados que te ofrecen las mejores promociones y los productos más frescos. Las carretas del supermercado son bienvenidas en Megamall. Megamall, tu mall, tu casa. Ceutec, el poder de hacer la diferencia. Y también a San Francisco de Sales Catholic School, todo por amor, nada por la fuerza. Gracias por estar con nosotros aquí en Alegre la Mañana, que nos habla de Dios. Y Lucía, déjeme comentarle un poco, porque el Hospital del Tórax ha celebrado la Inmaculada Concepción en esta reinauguración, o mejor dicho, que volvieron a tener su capilla después de tener la de lugar para recibir pacientes de COVID-19. Así que saludamos a todos en el Hospital del Tórax. Jimmy, ¿y qué le parece si en este momento nos vamos para ponernos al día con la tecnología? Al día con la tecnología es presentado por TechCom, tecnología en comunicaciones. Qué importante es que usted se pueda actualizar un poco sobre qué es lo que está pasando en el mundo tecnológico. Vamos a ver este primer video para ver de qué trata y cómo va avanzando la tecnología. Así que veamos de qué trata. Y se trata de una que Meta ha publicado un breve video explicativo que muestra cómo va a funcionar el multijugador local entre dos del Quest Pro. ¿Y qué es el Quest Pro y cómo multijugador y cómo es esto? Bueno, son unas gafas que son de realidad virtual. Esas gafas se las va a poner el jugador y van a poder jugar, en este caso, están viendo ping pong o cualquier otro videojuego. Y esto para rastrear una habitación y también superponer imágenes virtuales en el entorno físico en la realidad mixta. El Quest Pro genera también nubes de puntos que pueden compartirse con los mismos modelos del dispositivo. Estos lentes o estas gafas que se ponen a la hora de jugar generan realidad virtual y va a identificar qué hay alrededor de su habitación o del lugar donde se encuentra. Así va avanzando Meta, que es la empresa que lleva Facebook, Instagram y WhatsApp. Esto para los videojuegos. Y pasemos a la siguiente noticia, y se trata de algo mundialista, y es que una aplicación, exactamente la aplicación FIFA Plus, FIFA Plus Stadium Experience, es una aplicación de experiencia en los estadios, así como lo dice en su nombre en inglés, y ha añadido una función de realidad aumentada
para seguir a los jugadores del Mundial sobre el terreno de juego. Es decir, usted activa la cámara, enfoca hacia donde están los jugadores, tal y como están viendo en el video, y les va a decir qué jugador es cada uno. Y le va a mencionar ahí en una rotulación encima de cada jugador, le va a mencionar quién es, qué número porta, qué posición juega en la cancha. Y todos estos datos los va a poder ver a través de esta aplicación. Y Stadium Experience permite que los aficionados puedan ver también incluso las repeticiones desde distintos ángulos y también a velocidades de movimiento en el mapa de calor de cada futbolista. Así que las estadísticas, las aplicaciones y la realidad aumentada se están viendo en esta aplicación de FIFA Plus. Obviamente que hay que estar en el estadio, en este caso para los que andan en Qatar, se les hace mucho, mucho más fácil esta experiencia, además de una serie de regalos que les dan solamente por asistir a estos partidos del Mundial. Ya faltan pocos, pero usted siga disfrutando de lo que está pasando con este Mundial completamente tecnológico. Y así de tecnológico es Al Día con la Tecnología. Día con la Tecnología fue presentado por TechCom, tecnología en comunicaciones. ¿Qué le ha parecido, Lucía? Súper interesante. Qué buena opción para los que están ahí en Qatar realmente. Y ya está también Lilian lista después de partir un momento aquí con el Mundialito de Madera. Pero demos paso a la información en el informe Notifico. Buenos días, Lilian. Buenos días, otra vez. Estoy triste porque me eliminaron, pero yo estoy lista ya para, para informarles del acontecer nacional. Y es así que empezamos comentándoles que pues, los casos de COVID-19 se han disparado a nivel nacional y en el Hospital Escuela también ya están llegando más pacientes con estos síntomas. Janet Lago se encuentra con el doctor Franklin para ampliarnos esta información. Buenos días, Janet. Así es, muy buenos días. Me encuentro con el doctor Franklin Gómez, coordinador de gestión clínica del Hospital Escuela. Doctor, ayer las autoridades de la Secretaría de Salud dieron a conocer un incremento de casos de COVID-19 de más del 93%. El Seguro Social ayer salieron positivos más de 200. Venimos a esta época navideña, reuniones familiares, a no descuidarnos de esta enfermedad, doctor. Es así, lastimosamente seguimos con incidencia incluso de pacientes hospitalizados graves por COVID. Mantenemos 5 pacientes en la unidad de cuidados intensivos COVID, estable sí, pero con riesgo, por algo están en esta unidad, porque tienen patologías de base. Debemos de apuntar todos y ser razonables y prudentes en completar el esquema de vacunación y ante la eventualidad que ya la tenemos, no tenemos que esperar 24 de diciembre y 31, sino que desde ya las aglomeraciones en centros comerciales, mercados y pues también consecuencia de tanto evento musical, deportivo, que estamos viviendo este aumento con seriedad de casos y lastimosamente, debo decirlo, también dentro del Hospital Escuela, en un periodo de unas 2 semanas hemos tenido 120 trabajadores nuestros contaminados, contagiados con COVID. ¿Por qué? Porque estamos atendiendo masivamente personas que vienen no solo al Hospital Escuela, cuando usted está en emergencia, sino también a las Clippers y es ahí donde nosotros, el personal de salud, tenemos también ese riesgo. Entonces, le pedimos a la población, por favor, que utilice las medidas de bioseguridad y complete su esquema de vacunación. Personal sanitario, entonces, de nuevo, doctor, contagiado. Así es, personal sanitario, médicos, enfermeras, personal auxiliar, porque estamos en contacto directo con atención de pacientes. Así que le solicitamos a la población incluso, si usted va a visitar un hospital, si usted es familiar y viene de visita, por favor, asegúrese de que usted no sea portador, aunque sea con síntomas leves, porque puede venir a crearnos un problema acá a las diferentes salas, que ya las personas, de hecho, hospitalizadas, es porque tienen algo que hace que su sistema inmunológico no esté bien y nos puede venir a generar un mayor problema, tanto a pacientes como a nuestro personal. La vacunación es fundamental para que los pacientes no lleguen a UCI, aunque no evite de contagiarse, pero sí que no eviten. La reducción considerable de casos que tuvimos durante unos meses es debido al efecto positivo de la vacunación. Pero si usted tiene alguna enfermedad de base, eso le hace a usted susceptible de desarrollar enfermedad propia de su patología adquiriendo el COVID.
Bueno, muchísimas gracias al doctor Franklin Gómez, que ya nos dio ese dato. Personal de salud se está de nuevo contagiando aquí en el Hospital Escuela. Sigamos con estas medidas de bioseguridad, uso de mascarilla y, muy importante, como lo ha dicho el experto, la vacunación. Con esto volvemos con ustedes a estudio. Buenos días. Buenos días, Janet. Importante estas recomendaciones, sobre todo porque nos preparamos ya a compartir en familia o con amigos por lo de las fiestas navideñas y de fin de año. Así que con mucho cuidado, hay que ser responsables. Y en otro tema, pues la Junta Nominadora emite comunicado en relación a los documentos de los postulantes a la Corte Suprema de Justicia. Eddie Romero nos amplía con más detalles esta información. Vamos con usted, Eddie. Buenos días. Buenos días, gracias. En efecto, con la abogada María Elena. Abogada, hoy se ha emitido este pronunciamiento, este comunicado por parte de la Junta Nominadora con algunas resoluciones. Si nos puede explicar, por favor, en qué consiste. Bien, muy bien. Fíjense que han llegado varias solicitudes al correo electrónico de la Junta Nominadora de peticiones de personas, de autopostulantes que ya se excluyeron del proceso y nos están pidiendo la documentación. Entonces, nosotros como Junta Nominadora lo sometimos al Pleno para tomar decisión al respecto. Y el acuerdo que se emitió de ayer, dado a esta posición que como Junta Nominadora hemos tomado y hemos aprobado en la devolución de los expedientes, pero pensamos hacer el mes de enero, la primera quincena del mes de enero. Vamos a escanear todos los documentos porque en la ley se establece que tienen que quedar bajo la custodia de la Secretaría. Entonces se van a escanear para mantenerlos y por el tiempo que la ley establece. Sabemos que la próxima semana están las tachas y denuncias, sí. Y hoy se va a trabajar en este protocolo. ¿Y qué va a consistir este protocolo como tal? Sí, fíjese que nosotros emitimos oficios a las diferentes instituciones para que nos dieran investigación, hicieran un informe de investigaciones de los 105 personas autopostulantes, y se mandaron oficios a la Comisión, al Poder Judicial, a la Fiscalía, como a 13, 14 instituciones diferentes para que nos remitan esa información. Las vamos a estar revisando, ya casi tenemos todas, excepto la de Unión de Notarios, el SAR y el CNA, y ahí todas las que solicitamos ya están. Entonces hay dos cosas ahorita en esta semana latente: la revisión de esa investigación y lo que usted manifiesta, las tachas y denuncias. La ley ya establece que las tachas y denuncias son un mecanismo para la veeduría y la sociedad, para los medios de comunicación, para que puedan denunciar y tachar los aspirantes o candidatos y candidatas magistrados que estimen a bien, ¿verdad? Estas denuncias pues tienen que ser motivadas. Entonces el protocolo nos permite establecer esos criterios o esos parámetros de cómo se van a establecer una denuncia, cuál es el término y todas las generalidades que para tal efecto se ha diseñado. Agradecemos a la abogada María Elena Sabión con esta información. Ella es secretaria de la Junta Nominadora. Voy a regresar con ustedes, compañeros, en Alegre de la Mañana, que nos habla de Dios. Buenos días. Buenos días, Eddie. Y también en relación a lo que se dio ayer en Perú, pues hay una diputada nacional del Partido Nacional que dice que esto pues debe ponernos a reflexionar en relación a lo que podría pasar en nuestro país. Suyapa Vanegas tiene esta información. Buenos días, Suyapa. Así es, muy buenos días, amigos de Alegre la Mañana, que nos habla de Dios. Me acompaña la diputada Leda García de la bancada nacionalista, y es que queremos saber, diputada, de acuerdo a su experiencia en política, ¿cómo puede repercutir esta situación de Perú en nuestro país? Fíjese que tiene varias aristas la situación de Perú. Primero, destacar que lo que se provoca después de una ruptura del orden constitucional en nuestras familias, en las familias del pueblo peruano, es desesperanza, es incertidumbre, y que son cosas que no le abonan ni a la economía, ni a la moral, ni a la estabilidad emocional del pueblo. Así es que lo que podemos destacar es lo siguiente. Mire, el presidente Pedro Castillo, expresidente Pedro Castillo, fue electo por menos de un punto de diferencia en una segunda vuelta. Y aquí son cosas que cabe mencionarse, porque nosotros ahorita estamos también dialogando en función de cambios en el sistema electoral, ¿verdad? Entonces decimos que la segunda vuelta es la garantía de que todo va a estar bien. Ahí podemos demostrar que no hay garantía de que todo va a estar bien. El accionar individual, por ejemplo, en el caso del expresidente, recibió 3 juicios políticos. El día que era el tercer juicio político, él decidió deshacer el Congreso Nacional,
deshacer el poder judicial, que los militares entregaran las armas, y entonces fue una decisión para mí un poco acelerada, no tuvo el respaldo ni siquiera de su gabinete, no tuvo el respaldo de las Fuerzas Armadas y no tuvo el respaldo del pueblo peruano, que eso es lo más grave, porque el pueblo peruano lo puso en el poder, pero el pueblo peruano no estaba de acuerdo con una constituyente, no estaba de acuerdo con un estado de excepción. Entonces le dijo, si vas a tomar estas decisiones, te quedas solo, y es así como quedó. Lo dejó solo su vicepresidenta, que decía, si mi presidente vacara, yo vaco con él. Y ahora es la presidenta nombrada, presidenta electa en este momento por el Congreso Nacional o el Parlamento en aquel país. Así que le mandamos las mejores vibras al pueblo peruano, en el nombre de Dios, que ellos puedan encontrar la ruta correcta y que desde aquí nuestras oraciones para todas las familias peruanas. Así es, muchas gracias a la diputada Leda García, quien nos ha dado un panorama, Lilian, acerca de lo que podría suceder en nuestro país y cómo podemos prevenir estos problemas políticos en América Latina. Con este informe, vuelvo con más de Alegre la Mañana, que nos habla de Dios. Excelente, Suyapa, por la información que también pues, nos pone a tono de lo que está sucediendo en el ámbito internacional. Esto es lo que nosotros podemos compartir hasta el momento. Compañeros, siempre hacemos la invitación para que a las 8 en punto de la noche sintonice Suyapa Medios, porque en Notifides hay mucha información que compartirles para que termine el día bien informado. Yo regreso con ustedes al set principal. Buenos días. Muchísimas gracias, Lilian, y también muchas gracias a nuestro equipo de prensa que todas las mañanas pues trabajan para poder informarnos cada día. Les recuerdo que hoy a las 5:30 de la tarde en la Arquidiócesis de Tegucigalpa todas las mujeres se unirán en este rezo mundial del Santo Rosario en el que van a proclamar que son hijas de la Virgen. Como les comentábamos, es a nivel mundial y Honduras también estará presente. Bueno, así que ya puede estar usted con camándula en mano, con rosario listo para poder ser rezado. Así que ya, ahí tenemos la imagen, Lucía. Tenemos esta imagen nosotros en pantalla, que hoy, 8 de diciembre, se realiza el Rosario de Mujeres, el Rosario Mundial de Mujeres aquí en Tegucigalpa. Queremos invitarlo también a estas donaciones, a su apoyo, a la gran colecta, a una colecta que nosotros como Suyapa Medios estamos haciendo, que las hacemos todos los años en las parroquias de la Arquidiócesis de Tegucigalpa. Si usted a un caso quiere aportar de otra manera, para también no solamente echar en la bolsa, Lucía, sí, puede ubicarse con las cuentas que están en pantalla de Banco Picosa y también de Vaca. Para que los que deseen hacer también depósitos internacionales que se encuentran fuera de nuestras fronteras, ahí les dejamos también los números de cuenta. Y recuerden que estamos publicando constantemente esta información por si usted la quiere en nuestras plataformas digitales. Esto es para mantener estos medios de evangelización, estos medios y poder llegar todos los días hasta sus hogares, porque también hay que conocer un poco para poder sostener estos medios, hay que cubrir ciertos también, ciertos gastos que siempre se cubren. Entonces, ojo, todo esto va también para mantener la evangelización de los medios de comunicación y que puedan llegar a ustedes y también a personas que seguramente no nos conocen, que ese es el objetivo, llegar a las personas que no conocen a Cristo. Les deseamos una feliz solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María a todos ustedes. Y esto fue Alegre la Mañana, que nos habla de Dios. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana que nos habla de ti.